Bienvenidos tengan todos nuestros amigos fanáticos. Nos encontramos hoy en el juego inaugural de tus sala oficial de los Atléticos de San Germán, y a mi lado, como buenas noches a todos los Volvimos aquí al aire después de unos desperfectos. Ir al análisis, ir a lo que nos gusta como fanáticos. ¿Cómo se siente la vibra? Primer juego es igual a sol. Que es como ustedes, que está ya disfrutando lo que va a pasar, y los que no pueden estarlo aquí desde el Coliseo, pues lo disfrutan en sus casas, en sus comercios y negocios locales, que yo sé que hoy no se ha hablado más nada que no sea baloncesto en la cuna, ¿listo? Y desde la diáspora, tenemos mucha gente, ¿verdad?, que nos está viendo desde la diáspora de diferentes partes del mundo, así que definitivamente les enviamos un saludo. Sabemos que muchos de ustedes están igual de ansiosos, están pegados ahí ya con nosotros, con lo que es la transmisión de los Atléticos de San Germán. Pero sobre todo, ¿verdad?, le damos las gracias en esta ocasión, y sé que Eddie lo ibas a mencionar pronto, sobre todo a lo que es la gerencia de los Atléticos de San Germán, y en este año nos adoptan, Eddie. Venimos, ¿verdad?, con ellos directamente, como nos ven, no tenemos un uniforme distinto, pero definitivamente gracias a lo que es la gerencia de los Atléticos de San Germán, en especial al doctor Ramón Juan, que, ¿verdad?, nos tiene siempre... debajo del ala, como uno dice, pero definitivamente gracias a todos, y sobre todo unirnos a este equipo de media por completo, que para mí el mejor equipo de media de Puerto Rico. Si no les gusta, soy. Si no, pendiente, que yo sé que lo van a ver esta temporada con todo lo que tenemos. El hashtag de nosotros esta temporada es nuestra historia. Ya la gente en la diáspora está activa. Un saludito a todos los que están por allí y a nuestros fieles auspiciadores, que ya los tienen en pantalla. Sin ellos esto no fuese posible. Se unen a la familia de los Atléticos de San Germán. Ahí tenemos todos los pequeños comercios locales de San Germán y pueblos limítrofes que se unen a esta fiebre anaranjada, a esta presión anaranjada, como decimos, que va a ir una vez más en busca de ese campeonato y en busca de construir una nueva historia. No, y sobre todo, todos los que se dan cita
con esta nación atlética, como nos dice Sebastián siempre, con esa bendición, que definitivamente ya desde muy temprano están por ahí. El estacionamiento, no tan solo el de la parte de atrás, sino el de, también el de la organización Santa Marta, que es la que está al frente, ya se veía lleno. Siguen los fanáticos llegando, fanáticos de los Atléticos, fanáticos de los Yankees también por ahí llegando, que definitivamente pues no están muy contentos últimamente, pero están por ahí. Así que definitivamente, bienvenidos a todos nuevamente, a todos los que están llegando. Vayan dándose cita, dese su Michelob Ultra, disfrute del Michelob Harina y ready, ¿verdad? Que está, el protocolo está por comenzar. Viene una boda por ahí, Eddie, que se anticipa. Vamos a ver entonces quién es que se va a casar esta noche. Hoy hay boda, hay inauguración. Se va a mostrar un videito de lo que va a ser la campaña de los Atléticos de San Germán esta temporada. Y obviamente el plato principal va a ser cuando los Atléticos inauguren hoy contra los Criollos de Caguas. Así que para eso la presión anaranjada tiene que llevar a cabo su antesala. Hay que hablar de los numeritos, hay que hablar de lo que está pasando. Así que sin quitarle menosprecio al rival, los Criollos de Caguas vienen luego de, ¿verdad?, haber sido vendidos los antiguos Grises de Humacao, pasan a una nueva casa, que son los Criollos de Caguas, allí en Caguas, que hace tiempo que estaba buscando respirar baloncesto. Esta vez lo consiguen. Cristo, pues cuéntame un poquito de eso, de ese rival directo, que hoy son los Criollos de Caguas, que en esta temporada los vemos solamente dos veces, en esta ocasión como local y en la próxima ocasión como visitante, ya que ellos están en la otra sección y pues por eso no jugamos más partidos con ellos. Pues mira, es bien interesante lo de los Criollos de Caguas, porque sabemos que Caguas es una ciudad de deporte, a pesar de que no había baloncesto, pero sabemos que está el voleibol, sabemos que tienen el béisbol, que son los máximos ganadores, y definitivamente vienen de unos grandes años a nivel deportivo en otros deportes, y que les hayan incluido ahora en el 2024 el plato del baloncesto superior nacional, definitivamente es algo que da gusto, no tan solo al BCN, sino también al pueblo de Caguas, a quien les felicitamos, ¿verdad? Ese gran trabajo que hicieron, sabemos que están bien metidos en lo que es el BCN, las redes, aunque hay algo que no estamos muy de acuerdo, pero eso lo entramos más ahorita. Pero definitivamente el caso de Caguas, pues vinieron, ¿verdad?, otra vez con ánimos de competir, no vinieron con ánimos, ¿verdad?, solamente participar. En este caso todavía cuentan con tres refuerzos, ya que no han participado en la postemporada. En este año repiten a Travis Trice y repiten a Gil Mitchell, quienes estuvieron entonces en la pasada campaña. En este caso pues cambian lo que es el tercer refuerzo, no repiten a James Ennis o a LJ Figueroa, quienes fueron sus dos refuerzos en la pasada campaña. En este caso, Lewis King es quien viene, ¿verdad? Estuvo llegando en el día de ayer, según sus redes sociales. Y vemos Lewis King, un jugador de 6'8", quien puede jugar la 3 y la 4. También un jugador que tiene muchos puntos en sus manos. En este caso, tuvo participación en el G-League, ¿verdad? Y lo hizo muy bien en el G-League. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo se transmite eso en el BCN. Sabemos que el BCN es un poquito más físico que lo que es el G-League, así que definitivamente a ver cómo se comporta. Por otro lado, ellos hicieron una movida en el off-season que realmente muchos se sorprendieron. Ellos cambian a Gaby Velardo y Justin Reyes a lo que fue los capitanes de Arecibo, por lo que es Marlon Hargis, Devon Collier, su primer pick de primera ronda del 2024 y el pick de primera ronda de 2025. Ese pick de 2024 se transmite en lo que es José Placer, uno de los guards, ¿verdad?, que llega como novato este año, que está ahora mismo en la Universidad de USF, que definitivamente entiendo que se va a estar integrando al equipo. Y también se transmite en lo que es el jugador Richard Núñez, si no me equivoco, en lo que es, ¿verdad?, en este caso, Richard Núñez, un jugador que definitivamente lo hace muy bien y según lo que han comentado, lo ha hecho muy bien en la práctica y los fogueos, así que lo debemos ver viendo en lo que es la rotación de los Criollos de Caguas. Ya Christopher le dio el análisis, el resumen de lo que son los Criollos de Caguas. Yo tengo que añadir que para mí, si no fue el mejor equipo que, ¿verdad?, escogió en el sorteo, está en el top 10. Yo siento que llenaron sus necesidades, estaban en búsqueda de un jugador uno o dos profundo como novato. José Placer le va a brindar eso. Y Richard Núñez es un híbrido, un 3-4 fuerte, lo he visto en los fogueos, lo está haciendo muy bien, puede ser una sorpresa y puede ser candidato a novato del año. Y Caguas necesitaba eso. ¿Por qué? Porque es un equipo de expansión, es un equipo que por eso cuenta con tres refuerzos todavía, no han podido lograr el pase en la postemporada. Y entonces a eso tú tienes que añadirle piezas jóvenes,
piezas frescas que junto entonces a las adiciones que han podido tener Ernesto Rodríguez, lo que es Irán Huerta y compañía, Yabal y Osaya, que lo pudieron retener. Correcto. Y los cambios que Christopher mencionó, pues lo hace un equipo competitivo, lo hace un equipo contendor en cuestión a poder clasificar a la postemporada, pero obviamente se enfrentan a una división bien difícil, que es la sección dicen de la muerte, donde los 6 equipos, 5 van a batallar contra viento y marea, y entonces es Caguas quien lo que haga va a poder sorprender en esa división. Como mencionaste, de esos 6 equipos, 5 de ellos van a batallar. Uno de ellos, que es de los favoritos de la gente, va a quedar fuera automáticamente de la postemporada, porque definitivamente solamente entran 4, a menos, ¿verdad?, que uno de ellos vaya a lo que es el juego de reto, como bien sabemos, y pueda entonces, ¿verdad?, retar el cuarto lugar de la otra sección. Pero definitivamente va a ser bien interesante ver cómo estos jugadores se integran. Mencionaste lo de Yabari y Osaya, eran uno de los agentes libres más cotizados. Caguas lo pudo retener, el caso de Irán Huerta, como mencionaste también. Pero definitivamente otras piezas que pudieron retener, como el caso de Luisito Rivera, quien lo ha hecho muy bien en las pasadas campañas, regresa nuevamente con los creadores de Caguas, pero va a tener entonces ahora, ¿verdad?, alguien que sí le puede dar un poquito de candela, como el caso de José Blaser, pero ya eso es trabajo de Wilhelm Buchanan, ya eso no nos corresponde a nosotros. Ya hemos presentado a nuestro rival, y lo único que no nos gusta de nuestros rivales es que se hacen llamar la presión, y yo creo que aquí hay una sola presión, que es la presión anaranjada, y hoy la van a sentir un poquito en el Arquelio, juego soldado, y para ser el primero, yo creo que Wilhelm puede ser que se vaya reventando otra silla hoy, y en este caso en el Arquelio, esperemos que no, porque yo sé que se la van a cobrar, pero si no, por lo menos que sienta la presión, que sienta un poquito de lo que son los Atléticos de San Germán, Christopher, porque tenemos que desquitarnos de esa espinita. No, y ellos vinieron en guagua, vinieron supuestamente en la guagua, vinieron trayendo la presión, así que yo espero que así mismo regresen, porque nosotros estamos aquí para meter la presión y ellos se deben ir con la presión anaranjada de regreso para acá. Oye, fanáticos, nos encontramos desde el Miquel Ocarina, como decimos, ¿verdad? La nueva tarima de la presión anaranjada. Aquí se va a estar efectuando lo que hoy es la antesala y el post-game show junto al halftime de tus Atléticos de San Germán. Esto es parte de la cerveza oficial de los Atléticos, que este año en Miquel, hoy cuentan con una cancha con cerveza para los fanáticos en la parte posterior. Y todo esto, ¿verdad?, traído ustedes por los Atléticos de San Germán, quien hoy comienzan otra temporada, la tercera desde esta gerencia, un soldado contra los Criollos de Caguas un miércoles, y se define en fanaticada, y se define en motivación, y se define en respeto. Y también, ¿verdad?, nuestros amigos que nos están sintonizando, un saludo. Hay muchos desde la diáspora. Sabemos que hay problemas con el internet y con el audio, son problemas que siempre ocurren en el trayecto y en el camino, pero le estamos llevando el producto, que es lo que importa. Apoyen el comercio local, ahí están nuestros auspiciadores que también están en pantalla, que hacen de esto posible. Pronto comienza lo que es el protocolo. Hay boda y no se casa Iván, que está ahí. Hay boda, por lo menos le puedo decir que Iván desde bien temprano nos están preguntando quién es la boda. No podemos descifrar eso. Sintonice, ¿verdad?, que es ahí pegadito con nosotros y esté pendiente. Los que están afuera, vayan entrando. ¿Por qué? Porque el protocolo comienza pronto y lo primero que va a ocurrir es la boda. Así que un saludo a Elizabeth Milagros Santos. Por ahí está José Morales y Beth Bermeo desde Illinois. También está Rudy Castro, Ramón, Eva Santana. Todos los Atléticos, reporten, se pongan corazoncitos anaranjados y negro, que estaban aquí, ¿verdad?, activos en lo que es la antesala. Ya estamos a ley de nada para comenzar con el protocolo y comenzar con el partido. Christopher, ahora presentemos a los Atléticos, que traen una plantilla más profunda. Han habido cambios, han habido situaciones, pero ya hoy yo creo que todo ha quedado atrás. Cualquier tipo de rumor ha sido aclarado, solamente nos queda una pieza, que es Erika Ayala, que está jugando en el exterior, y obviamente la integración luego de los refuerzos que se cuenta con ellos para una parte de la temporada. Pero además de eso, ya San Germán entonces está un 96% completo para este gran partido inaugural. Pues mira, en este caso por el lado de San Germán en el sorteo de novatos decidió entonces escoger a Kai Magui, y decidió también igual manera escoger a un Ismael Valdés, adicional otro jugador, ¿verdad?, que no está en el roster del equipo. Pero entonces también pudimos ir a la agencia libre, con algo que no es común, ¿verdad?, en lo que son los Atléticos de San Germán. Pero sí, entonces en este caso firman lo que es la pieza de Tyler Polo, una pieza, ¿verdad?, que trae mucho IQ a lo que es la rotación del equipo, y definitivamente algo que aportar en esa segunda escuadra. También de igual manera traen lo que es la pieza más reciente, que es la pieza de Joel Villegas, un veterano, ¿verdad?, que no esperamos, ¿verdad?, que nos carguen en el lado ofensivo,
pero sí, sobre todo que nos pueda dar esos minutos de calidad y eso y esos consejos, ¿verdad? A esos jugadores que son de primer y segundo año. Sabemos que Joey es un novato de muchas campañas, múltiples veces campeón, que definitivamente nos trae mucho que aportar en ese lado de, en ese lado de la experiencia. Y como novato, ¿verdad? También se integra lo que es Ezequiel Cid Colón, uno de los jugadores más conocidos ahora mismo en las redes sociales, perteneciente a lo que es el grupo de True Buckets, a quien definitivamente le extendemos la invitación para que venga y vea a uno de los suyos en cancha. Y por último, ¿verdad? Uno de los jugadores que no estuvo la pasada campaña, pero que sí entonces se integró a la fila, caso de Jojo Walker, quien vino entonces en un cambio de las piernas de quebradilla, y hoy, ¿verdad?, ya integrado con los equipos, con el equipo, uno de los más contentos que está Eddie, con lo que es la franquicia. Está loco por jugar, es el único que va a estar en uniforme hoy. Se lo podemos ya oficializar. Yo digo que él no estará en uniforme con los Atléticos de San Germán. Todavía pues presenta una, ¿verdad?, lo que es una lastimadura en lo que es uno de los dedos, pero pronto entonces va a estar con nosotros. Christopher, vamos a seguir hablando de esto, pero antes hay que pasar entonces allá a lo que es el Coliseo, porque la gente que esté por allí va a la boda, empieza la boda ahora, empieza el protocolo, así que producción, llévense lo que arranca la boda aquí en el Coliseo. Arquelio Torres también. Arrancamos aquí nuevamente y se incluye a nosotros lo que es Sebastián Díaz. Ya hemos hablado un poquito, dimos la introducción, ¿verdad? Christopher se había quedado un poquito en lo que es la introducción
de los Atléticos de San Germán. Podemos seguir hablando un poquito de eso, pero se incluye entonces a la mesa Sebastián Díaz, que este año va a ser comentarista oficial de los Atléticos de San Germán. Las manos llenas. Y tiene la parte de prensa, de verdad, los comunicados, que hay que hacer, que no. Así que Sebastián Díaz está con nosotros. Sebastián, muy buenas noches y bienvenido ya a tu casa, La Presión Anaranjada. Oye, muy buenas noches a la Nación Atlética, a todas las personas que nos están sintonizando en lo que es el canal de YouTube. Compartan la transmisión para que lleguen. Ya próximamente inauguran los Atléticos, que es el único equipo de la sesión que juega hoy. Los otros equipos son de la sesión B, que son de esa sesión de Guaynabo, Manatí. Vamos a ver el debut hoy de Tyler Davis, lo que es el BCN con Tamila Braima. Jody Jefferson juega con los Mets de Guaynabo. Tienes también a J.J. Barea haciendo su debut en la línea con los Metropolitanos. Y también el juego del campeón, los Gigantes de Carolina, de la ceremonia, de anillo. Y también tienes a los Vaqueros de Bayamón, que vienen con dos buenos refuerzos. Con otro debut también allá en Bayamón, con el caso de Wendell Gabriel, uno de los jugadores también más esperados y más cotizados, ¿verdad?, de esta temporada. Porque sabemos, ¿verdad?, que ya lo vimos. Sabemos que es un ex NBA, sabemos que estuvo participando en el mundial y lo vimos, ¿verdad? Tuvimos que cruzarnos con ellos. Así que definitivamente, antes que eso, Sebastián, de parte de La Presión Anaranjada, te damos la bienvenida nuevamente este año 2024. Sabemos de tu trabajo, sabemos de tu calidad de trabajo, sabemos el empeño que le pones a esto. Sabemos que con venir solamente de Guaynabo, para el que no lo sepa, ese señor viene todos los juegos de Guaynabo, que con eso nada más es más que suficiente. Así que definitivamente, Sebastián, qué bueno tenerte aquí otro año más. Qué bueno que vas a ser parte nuevamente de La Presión Anaranjada, porque tú traes los datos, aunque nosotros traemos unos datos, pero tú siempre traes unos datos porque... Ya arranco tirando. Porque acuérdate, ¿cómo es? Déjense llevar. Déjense llevar, porque ya empezó a tirar los datos. Ya rápido, o sea, no se quiso ni presentar muy bien y ya estaba hablando los debuts grandes que van a ver en el BCN hoy. Hoy Barea tiene un equipo desde el inicio, como dice Sebastián. Lo que Christopher menciona, Wendell Gabriel, yo creo que la calidad de refuerzo NBA, porque esa no es ex-NBA, ese viene de un contrato de 10 días y clasificó a las Olimpiadas con Sudán del Sur, así que esa calidad de refuerzo no se ve todos los días. Positivo lo de Tyler Davis, demasiado de positivo, por demás para la selección nacional en un futuro, pero también para Manatí, que al fin empiezan a contar con jugadores que no tenían, que estaban en la plantilla pero nunca habían jugado. Pero lo más interesante, Seba, que quiero que me comente sobre eso, único partido de esta sección hoy, así que bueno, el equipo, único equipo que juega de esta sección hoy es San Germán, así que de San Germán ganar arranca con el pie derecho en esta sección. Arranca primero en la sección. Arrancaría primero, ¿verdad? Por default, diría, ¿verdad? Lo que es el juego, analizando el partido como tal. Los Criollos de Caguas, es un equipo que tuvo una recta final muy buena, positiva, en el nombre de Crisis Tumacau. Travis Strice, aquí Michel hicieron el trabajo. Travis Strice, 17.2, 7.9 asistencia, buenísimo por demás. Aquí Michel, un centro que también pasa el balón. Va a llamar mucho la atención y está bastante peculiar quién va a ser ese quinto jugador que esté con ellos, porque está claro que Luis King va a ser ese tercer, ¿verdad? Los tres refuerzos empezarían, Campos empezaría en lo que es la posición de delantero fuerte. Hay que ver quién va a ser el escolta. Habría que ver si es Jabari quien va a estar entonces fungiendo de escolta, o si usarían otro de sus combo guard, ¿verdad? Jabari y Osaya también una opción. José Placer, que también pudiera estar viendo minutos. O sea, yo entiendo que esa posición ahora mismo está abierta. Correcto. Porque ellos juegan con dos armadores. Ellos juegan con Veraldo y juegan con Travis Trace. Sacaban a Travis Trace muchas veces sin el balón, con Gaby Veraldo repartiendo también el juego, viendo lo que podía hacer. Y tenía también un buen tirador en lo que es Gaby Veraldo, en situaciones que podía notar el tiro exterior. Hay que ver quién va a ser esa quinta figura. Yo creo que esa es la primera asignación que tiene los Criollos de Caguas, de ver qué es lo mejor para ellos para empezar y también crear un balance con los jugadores del banco como tal. No, y como mencionamos ahorita, gracias a Dios, ese problema no es nuestro. Ese problema le corresponde a Wilhelm Buscanen. Así que definitivamente le deseamos lo mejor de los éxitos, no esta noche, pero le deseamos el mayor de los éxitos en lo que es la temporada 2024. Seba, ¿te atreves a tirar algún pronóstico aquí con los otros partidos? Yo sé que el de San Germán ahorita lo podemos ir hablando. Queremos victoria, todo el mundo está buscando arrancar con el pie derecho, pero con otros partidos, robará Bayamón en Carolina. Carolina no va a contar con Condi, Carolina no va a contar con Juárez. Carolina, ¿verdad?, apenas anunció el segundo refuerzo hace unos días.
Mike Scott, que es su refuerzo Bujía, no está con ellos hasta mayo, pero tienen a Quinn Cook, que yo creo que Wenyen Gabriel y Quinn Cook son los dos jugadores más impresionantes que han llegado a este BCN en esta temporada. Y entonces, por otro lado, Manatí, ¿sorprenderá a Guaynabo o empezará ya a ir bajando en ese power ranking? Porque mucha gente lo tiene muy arriba. O Barea debutaría con su primera victoria en casa, así que definitivamente, Sebastián, cuéntanos. Yo entiendo que el equipo de Carolina, hay una peculiaridad, y es que el equipo de Carolina, aunque ganó el campeonato de la temporada pasada, en las tres temporadas que llevan en baloncesto superior nacional desde su regreso, en ninguna de las temporadas han terminado en positivo. En todas las temporadas han terminado por debajo de 500. Y es un equipo de Carolina que tiene esa asignación, un equipo campeón peculiar porque gano, pero a mí mismo me tengo que fijar en lo que yo puedo hacer para mejorar en lo que es la temporada regular. El equipo de Bayamón, como sabemos, es un equipo que se maneja muy bien en la temporada regular. Nelson Colón administra muy bien esos cuerpos, el equipo encara muy bien los desafíos como tal en la temporada regular, los partidos importantes en la casa los defiende con mucho éxito. Hay partidos que se escapan, pero a todos los equipos se les escapan partidos importantes. Pero es un partido reñido, entiendo que Bayamón con esas piezas, Wenyen Gabriel, Tony Bishop. Lo bueno es que Tony Bishop viene en ritmo de juego, viene en la Liga de las Américas. En la Champions League. Y siempre ha sido un jugador que en sistemas de juego, como lo que tenía Greenberg en Guaynabo y como tenía Eric Asiano en San Germán, luce lo que es Tony Bishop. Entonces, el juego de Guaynabo van a ti, peculiar, porque también Jordan Parker debuta como importado, un jugador que anota mucho el balón, armador, que tiene el equipo de los Osos de Manatí. Manatí, entiendo yo que a pesar de que arranca la temporada, van a arrancar enfocándose a ver si pueden sacar ese partido en Guaynabo, porque se les viene un calendario complicado. Luego de este partido tienes a San Germán. Durante ese stretch de cinco partidos, los primeros cinco partidos, tienes a Carolina, también visitando a Carolina. O sea, es complicado para los Osos de Manatí y ellos van a buscar entrar en ritmo. Y bien importante cuando llegan esas piezas para ellos, lo que es Jevan Jackson, lo que es Jordan Howard, cuando esas piezas van a llegar para poder aglutinar el grupo y ver qué van a hacer, porque me imagino que Jordan Parker es un jugador que tal vez lo tienen temporalmente y tal vez busque un jugador 3 y 4 para que ayude ahí en esa posición a lo que es Chris Ortiz y a lo que es Tyler Davis, porque ahora mismo me entrevistaron a Flor Meléndez sobre Tyler Davis y ellos tal vez están interesados en buscar un centro reemplazo como refuerzo para tener dos centros en lo que está Tyler Davis, que sería el nativo, y el otro centro importado, que vendría, ¿verdad?, a tener esos minutos sean split literalmente. Tyler Davis puede ser que juegue un juego 25 minutos, el otro 15, y así, y viceversa. Pueden suceder distintas situaciones de juego, ahí hay que ver, ¿verdad?, cómo va sucediendo el game plan del juego y cómo va la trayectoria del partido. Mira, mencionaste algo bien interesante. En el caso de Tony Bishop, ¿verdad?, que está participando con los Vaqueros de Bayamón, esta noche mencionaste que venía en ritmo, estuvo en la Champions League, al igual que estuvo en el caso de J.J. Fernández, Jared Ruiz, entre otros, Josué Erazo. Pero también hoy lo vamos a ver enfrentándose un jugador que él conoce muy bien, porque se va a enfrentar a un Emmitt Williams, quien estuvo con él también en el Real Estelí, en la Champions League. Así que ese pareo definitivamente va a ser algo bien interesante esta noche. Sobre todo, quién va a ser la pieza que le va a poner el cuerpo a Wenyen Gabriel, quien sabemos que definitivamente va a ser un jugador que va a estar bien suelto en la cancha. Y por el otro lado, en el caso de Manatí, definitivamente el caso de Tyler Davis es un interrogante, porque sabemos que a pesar de que viene de esa lesión, tiene mucho deseo, pero entendemos que no va a poder estar los 40 minutos. Hay muchos jugadores, como mencionaste, que todavía no les han llegado, han mencionado por ahí que deben estar llegando en lo que es mitad de mayo, algunos a finales de abril. Definitivamente yo entiendo que Jordan Walker lo van a estar reemplazando cuando lleguen esos guards, porque sabemos que es uno de los mejores armadores que tienen, con Jordan Howard, o el caso de Jevan, o de igual manera el caso de Sheldon Mack, que sabemos, ¿verdad?, aunque ha estado en las pasadas campañas, pero sabemos que su fuerte es anotar, no necesariamente en el lado defensivo, y irían entonces por un jugador que quizás, como tú mencionas, puede ir entonces a jugar, fungir como de un jugador que juega la 4 o la 5, para entonces darle libertad, utilizarlo con Chris Ortiz o utilizarlo con Tyler Davis. Así mismo es, ya hablamos un poquito, ¿verdad? Sebastián es el que va a traer la data de lo que está pasando en el baloncesto superior nacional, y entonces ya
cuando eso ocurra, luego vamos a estar hablando de lo que vamos a estar hablando ahora, que es más bien, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Hay que entrar más de lleno? Son tres refuerzos los que tiene Cagua, no son dos, son tres refuerzos, hay que estar bien pendiente a ellos, hay que ver de qué manera San Germán puede ajustar. San Germán por lo menos integra a Jaden Fernández, integra entonces a lo que es Josué Erazo. El refuerzo en el caso de Bryon Allen, una de las piezas, ¿verdad? Que a pesar de que no lo pudimos ver mucho el año pasado con los Osos de Manatí, sabemos el potencial ofensivo que trae Bryon Allen, un gran bagaje en lo que es su resumen en otras ligas del mundo. Aquí en Puerto Rico promedió 20 puntos, entiendo que en 4 o 5 partidos que pudo jugar, pero sí sabemos, ¿verdad?, que es un jugador que ha tenido gran experiencia en Rusia, en otras ligas, que definitivamente también viene en ritmo de juego. Lo que hemos visto de él ha sido impresionante, no tan solo por la calidad de jugador que es y la esas opciones de anotar que tiene, sino el líder que puede ser en cancha. Hemos visto cómo en las prácticas el jugador Bryon Allen ha podido manejar el equipo, ha podido posicionar esos jugadores donde él los quiere ver en esos esquemas ofensivos, y definitivamente eso le hace muy bien a lo que es el equipo, no tan solo a los jugadores, sino a ese coaching staff, que sabemos que Eddie es fanático de estos jugadores, quienes son coachables, pero a la misma vez pueden coachar los jugadores dentro de la cancha, que definitivamente Bryon Allen nos trae una pieza enorme en el esquema ofensivo, pero sobre todo en lo que son los jugadores y en lo que es la organización del juego. Además de Bryon Allen, hay que contar también con la figura de Kyle McGee, que es uno de los novatos, ¿verdad?, que se va a integrar este año y que va a dar mucho de qué hablar. Y entonces, lo que es la evolución de Antonio Gordon, porque no hay otra palabra que se pueda hablar. Antonio Gordon, de un jugador novato a su segundo año, ha habido mucha evolución. Van a ver un juego más completo, van a ver un juego más físico, van a ver un juego más a la carrera y un juego más también en cuanto a tirar de Antonio Gordon, que entonces tienen que anotar eso por ahí, como dice Christopher. Esos son los scouting que no van a ver en los primeros juegos, pero después entonces van a traer un poquito de sucio difícil, porque es un jugador que hay que contar con él esta temporada. Un jugador también que entendemos que va a estar tomando mejores decisiones. El año pasado, sabíamos que el año pasado era un jugador novato, venía con mucha hambre de demostrar, venía con mucha hambre de jugar, pero vamos a ver entonces en este caso un Antonio Gordon un poquito más pensante. Sabemos que lleva varios meses en Puerto Rico trabajando con lo que es nuestro técnico Eddie Casiano, que definitivamente ya Eddie le está dejando saber lo que él necesita de Antonio Gordon en el tiempo de juego que va a tener. Pero sobre todo, otra de las piezas que definitivamente fue una de nuestras piezas más recientes, nuestro otro refuerzo, Jamarco Piquet, viene de lo que es la G League. Seba, ¿qué nos puedes hablar de Jamarco? Mira, Jamarco es un jugador interesante, por decir 9, es de estos jugadores que surgen en la recta final de la temporada, sube su número como tal, ¿verdad?, ante la situación que se presenta en el equipo. Eddie Casiano, ¿verdad?, fue bastante enfático, que lo tuve en entrevista, de que ellos querían coger un jugador en específico, no querían coger un jugador por escoger y llenar esa vacante y luego resolver en el transcurso de la temporada. Jamarco es un jugador que puede lanzar el tiro exterior. Obviamente Eddie ha enfatizado mucho en ese tiro exterior. Me acuerdo del primer partido preparatorio, Eddie estaba también en ese partido, que luego que se acaba ese partido, manda a algunos jugadores a tirar de 3 puntos. A distintos jugadores, entre ellos Antonio Gordon, que en allí estaba también, y yo creo que ese compromiso que generan estos jóvenes, y aquí me desvío un poco, yo creo que ya Atlético de San Germán arranca ganando la temporada, porque ya se ven buenas cosas fructíferas de Caimagui y Antonio Gordon. A eso le suma Jerica Ayala, que está jugando en el exterior. Hay que ver, ¿verdad?, Jojo Walker cuando se integra al equipo, que también es un jugador de 26 años, pero cuando estuvo con los Piratas de Quebradilla, en esos 6 partidos que jugó, se notaron destellos de que habían pozos buenos por ahí. Y entonces, Gori, que es un jugador que está escondido ahora mismo, tuve la presencia de ver las prácticas, y Gori se ve muy bien. Lo que pasa es que, obviamente, cuentan con Pedacoco, cuentan con Brian Díaz, y también en cuestión de profundidad, conseguir minutos se le hace un poco, ¿verdad?, complicado. Pero hay jugadores que en 3 o 4 años no juegan mucho y de repente aparece una temporada, aparece la oportunidad, y ahí es que se establecen en el baloncesto superior nacional. Y cabe destacar, el primero en llegar a tirar balones en el calentamiento fue Gori. O sea, que yo creo que
los Atléticos de San Germán están estableciendo una fundación en cuestiones de los jugadores jóvenes, y también muchos, ¿verdad?, personas, y lo entiendo completamente, hablan de distintos núcleos nativos, pero el núcleo nativo de San Germán ha sido constante. Estaba hablando con Steven, ¿verdad?, viendo el calentamiento como tal, de que San Germán ha sido constante en cuestión del grupo, de mantenerse como tal. Entonces se ha visto el crecimiento de algunos jugadores, inclusive el de Jader, no solamente ya en lo ofensivo, sino en lo defensivo, el compromiso que tiene. Y hay jugadores que lo destacan como un gran guard defensivo en lo que es esta liga. Y estoy muy interesado en ver esa dupla de Bryon Allen y Jader cuando estén en 3-4 partidos defensivamente. Son jugadores complicados. Y yo, ¿verdad?, se lo digo a la fanaticada, lo que he visto de Bryon Allen hasta el momento, y esto le doy crédito a él, que él desde el primer día me lo mencionó cuando lo vio en la práctica, son cosas positivas. No es solamente un jugador físico, pues solamente está el físico, es solamente que es un jugador que impacta en distintos lados de la cancha. Y no cualquier jugador juega en la UTV, o sea, en la liga de Rusia, Ucrania, que están juntas. No cualquier jugador juega ahí. Tren Frenzy ahora mismo está jugando en esa liga. Positivo por demás lo que Seba menciona, ya Christopher, Seba y compañía. Hemos hablado de BCN, hemos hablado de Caguas, hemos hablado de San Germán. Ya no queda mucho más. Ya lo que queda es arrancar oficialmente con el protocolo en la cancha, que pronto va a comenzar, porque sí, aquí en el canal de YouTube de los Atléticos de San Germán ya no se va a ir la señal y va a volver, no va a haber otro live. Desde aquí se empieza lo que es el partido de hoy, así que todos los que nos están sintonizando, aprovechen, vayan al baño, busquen su comidita, busquen su refrigerio, mira, dense la Michelob, que es la cerveza oficial de los Atléticos de San Germán, para que estén listos para comenzar el partido de hoy, partido inaugural, cuando los Atléticos de San Germán reciben la visita de los Criollos de Cagua. Nosotros somos la Presión Anaranjada, volvemos aquí en el halftime de tus Atléticos de San Germán y luego en el postgame desde el Michelob Arena, en la inauguración de lo que va a ser este gran partido, 3 de abril. Día donde se ha paralizado todo en San Germán, donde más nadie está, o si no está en el juego, está viéndolo en algún otro sitio, donde de 8 a 10 no va a haber carros en la carretera, yo creo, donde todo el mundo va a estar pegado a lo que va a ser la primera victoria de tu Atlético, así que nosotros ya tenemos que ir a meterle la verdadera presión a Cagua para que ellos sepan y crean quién es la presión de verdad, porque oye, siempre hay que irnos con la gran frase, un Atlético no se quita nunca. Luego de un resultado positivo de cáncer, ya es muy tarde para asegurar tu vida. Cuando la vida te sonríe, cuando mejor te sientes, es que debes asegurar tu vida contra el cáncer. Cosby. Regresa para quedarse. 4 en 1 de Little Caesars. 1, 2, 3, 4 sabores. Una sola pizza para complacer a todos. Desde $9.99 en Little Caesars. Pizza, pizza. Clínica Visual de la doctora Rocío Rodríguez, certificada en optometría. Realizamos examen visual completo, pruebas de detección de enfermedades oculares, retinopatía diabética y glaucoma. Haz tu cita en nuestras ópticas en Moca o Lajas, donde podrás elegir espejuelos, lentes de diseñadores y gafas a precios inigualables, todos con garantía. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Búscanos en Facebook como Rocío Rodríguez Optómetra o accede a nuestra óptica virtual en doctorarociorodríguez.com.
Sazón Sándwiches presenta Meso Pickup, su nueva aplicación para ordenar y pagar en línea. Selecciona el restaurante donde vas a recoger, ordena y paga. Así de fácil. Meso Pickup del Mesón Sándwiches. Baja el app. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de road trip. Para que este torneo captura la tasca
Thank you.
hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de road trip. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en voyturisteando.com. Yo estoy ready. ¿Y tú? En Puerto Rico disfrutamos de grandes encantos, playas, ríos, gastronomía, grandiosas vistas, pero sobre todo de una cooperativa que va contigo, San Rafael Cooperativa, una institución al servicio de toda su gente. Desde Quebradillas, Barrio Cocos, San Germán hasta Peñuelas, conectamos con todo lo que necesitas: seguridad, compromiso, accesibilidad y visión. Eso es San Rafael Cooperativa. Más que una institución financiera, buscamos ser parte de tu vida para continuar forjando tu futuro. For almost 25 years, 3A Press has offered printing and packaging solutions with excellence and unsurpassed quality. We provide reliability and consistency thanks to state-of-the-art technology and our keen attention to detail. From folding carton and instructions for use to laminated boxes and commercial printing, 3A Press will provide top-of-the-line products in the less time possible. Call or click. 3A Press, the most sophisticated printing company in the Caribbean. Todo un bowler. Haz tus apuestas deportivas con Bowler Sportsbook. Aquí se juega. Tengo en todo calidad. ¡Napo, vale! Especiales, variedad. Esto es Napo Vélez. Aquí ahorramos de verdad. Esto es Napo Vélez. Aquí ahorramos de verdad. María, para que te pegues otra vez. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Queremos ofrecerte lo mejor, porque mereces lo mejor. Mereces profesionales apasionados por ti y tu salud, dedicados y comprometidos en lo que hacen. En Migrant nos esforzamos para hacer que mantener tu salud sea fácil y accesible. Porque estar saludable es vivir plenamente. Lo mejor de lo mejor está en Migrant. Únete a nuestro equipo. Forma parte de nuestra familia. En
los Laboratorios Clínicos Irizarry Wash hemos hecho un compromiso con la salud de nuestro pueblo por generaciones. Por más de 35 años, continuamos con ese compromiso. Ofrecemos servicio a domicilio y llegamos hasta su hogar o empresa. Implementamos lo último en la tecnología y contamos con nuestra aplicación móvil donde puede recibir sus resultados. Estamos en 21 localidades desde Isabela hasta Juana Díaz y ahora en Aguada y Yauco. Laboratorio Clínico Irizarry Wash. Clínica quiropráctica especializada en subluxación vertebral. Trabajamos planes individualizados tanto en niños como en adultos, con atletas y mujeres embarazadas. Trabajamos con diferentes técnicas de ajuste quiropráctico, masajes terapéuticos, la modalidad de pressing, terapia de laser frío y masaje intersegmental. Trabajamos con la compresión de piernas, de cadera y de brazos, que ayuda a mejorar tu circulación, reducir inflamación y mejorar tu drenaje linfático. Nosotros trabajamos diferentes tipos de técnicas y nos adaptamos a todo tipo de personas. Date la oportunidad, visítanos. Desde Guayanilla, Puerto Rico, utilizando 100% energía solar, nacen los selladores de techo que responden a nuestro clima tropical. Selladores Masterflex, formulados para... Mitchell. Un tiro abierto, no tuvo éxito, pero fue buen tiro. 2-0, el marcador, 9-20, restan Trice a media distancia, son dos, no pudo hacer el rebote de Erazo. Hasta el momento hemos visto un juego rápido por parte de ambos quintetos. Allen con ella, recibiendo cortina, la pelota va a salir fuera de las líneas, buena gestión defensiva que le acaba de presentar Josiah Bryan Allen. Esa es la especialidad de Josiah. Josiah siempre ha sido un jugador que se ha caracterizado por esa faceta defensiva. En este año en Caguas tendrá la oportunidad de lucir ofensivamente también. Así que la baja Travis Trace por el equipo cagüeño. Ahora cagüeño antes de Humacao. Este traslado ha venido bien. A ver qué trae en esta temporada de tres. Súmale tres para Travis Trace. Travis Trace comienza con un canasto de tres puntos para brindarle los tres primeros puntos al equipo de Caguas. La tiene TJ. Buscando a Jorge Bryan Díaz para Bryan Allen. Allen pase picado para Díaz. Se levanta en flotadora. Dulce no pudo. Lucha en la pelota. La pelota va a salir fuera de las líneas. Trató de sacar la Pickett a Alexander Capos, pero no pudo hacer mucho. Fue Pickett quien tocó el balón en última instancia. Es por eso que la posesión sigue perteneciendo a los criollos. 3-2 el marcador. La tiene Josiah. Josiah, el pase para Trice. Trice es letal. Es uno de los mejores armadores refuerzos que tiene ahora mismo esta liga. Mitchell de tres. ¡Súmale tres! Back to back se van los criollos. El segundo triple de la noche para el equipo de los criollos. Comienzan 6-2 dominando este primer parcial. Jader con Erazo. Afuera para Jorge Bryan. Vuelven para Pickett. Refuerzo que se anunció hace dos días aquí en San Germán y ya rápidamente está vistiendo ese uniforme. Jader le dieron el espacio, la soltó de tres, no pudo hacerla. Lucha en el rebote, hay falta personal en la jugada. La falta es de Caguas, nos dice Axel Cole. Así que se queda la posesión en territorio Atlético con 14 en el reloj pequeño. Es una falta en la lucha por el rebote. Josué Erazo tenía la posesión, Ángelo, pero el equipo de Caguas, para evitar que recuperara ese rebote ofensivo, deciden dar esa falta personal. Tiene que sacarla Allen. Finalmente lo hacen con Pique.
Fernández, qué buena defensa está presentando el equipo cagüeño. Fernández se la puso como quiera por encima y airball, no tocó aro tan siquiera. Posesión ahí que pudieron hacer, no pudieron hacer mucho básicamente. Muy buena la defensa de Trice. Básicamente no le ha permitido a TJ Fernández espacios cómodos en estos primeros tres minutos que han estado ocurriendo aquí en el partido. Mitchell para Trice. Trice se va a ir con otro triple. Se quedó corto en el disparo también. La trae Brian Allen. Correcto. Allen para Pickett. Con Jader. Jader en la cortina grande. La cortina ilegal que le van a cantar a Gianmarco Pickett. Es la primera falta colectiva de San Germán. Falta ofensiva obvia frente al oficial moviéndose en el screen. Eso es ilegal. Así que la posesión pertenece al equipo de Caguas. Y la baja Trice. Trice para Mitchell. Le dieron el espacio. La soltó en el tope del arco de tres. Rebote bien alto de Brian Allen. Se elevó en los aires Allen para ese rebote. Fernández con Brian. Brian para Fernández. Buscando cortina de Jorge Bryan. Fernández con Jorge Bryan. Vuelven para Brian. Solamente 8 para tirar en el reloj pequeño. Brian la soltó de 3. ¡Súmale 3 para Brian Allen! Brian Allen con sus primeros 3 puntos como Atlético de San Germán. Acerca de 1 a los Atléticos. Mitchell, ahí llegó la batu atlética. A presentarse capos de tres, corto en el disparo. El rebote de Jorge Bryan. Ahí vienen tus Atléticos de San Germán. Bryan, triple back to back. No pudo ser en el disparo. Se sintió en confianza Byron luego de ese primer triple. Estuvo cerca de caer ese segundo. Trice para Mitchell. Mitchell le dieron el espacio a media distancia. No pudo el rebote de Gianmarco. Gianmarco Pickett, muy buen rebote, evitando un rebote ofensivo de Capos. De refuerzo a refuerzo se pasa la pelota Jorge Bryan. Buscando qué hacer con la Molten para Fernández con Gianmarco. Gianmarco, step back hesitation, triple arriba. Suma de 3 para Gianmarco Pickett. Segundo triple de la noche para nuestros Atléticos de San Germán. Los primeros 3 puntos de Gianmarco Pickett. ¿Y de qué manera, Ángelo? ¿De qué manera? 8-6 el marcador. Mitchell posteando, Mitchell atacando, Mitchell corrió con el balón. La posesión es de los criollos. Excelente la defensa por parte de nuestro Jorge Bryan Díaz, evitando que Mitchell se acomodara en la zona de la pintura para atacar. Logra hacer que el equipo de Caguas tenga ese turnover. Bryan con ella. Allen con buenos movimientos. Ahí viene Brian, pero mejor la defensa de Josiah. Ahí viene Allen completo en flotadora dulce. No pudo el tapeón tampoco. El rebote alto de Mitchell. Corte de balón de Gianmarco. Erazo hacia el canasto. Erazo completo. La pone arriba. Nada. El rebote de Akil Mitchell. Un ataque algo difícil para Erazo. No fue llamada la falta. Y hay turnover de Caguas. Corte de balón de San Germán. El segundo corte de balón y la falta personal de Akil Mitchell sobre la figura de Brian Allen. Ya Jader había anotado el triple en la esquina. Es la tercera colectiva solamente de los criollos. Y la segunda falta personal de Mitchell. Es por eso que va al banco y hace entrada Devon Collier. Esta falta es realizada para evitar una transición ofensiva rápida de nuestros Atléticos de San Germán, que iban en ventaja numérica. Una falta inteligente, pero costosa para el refuerzo de Caguas, que sale de juego restando 5-11 de este primer parcial. Posesión para nuestro equipo de San Germán. Jader Fernández a poner el balón en acción. Allen para Erazo. Vuelven con Jorge Bryan para Gianmarco. 5 minutos restan en este primer parcial. Fernández, pase picado con Jorge Bryan. Vienen en la esquina para Brian Allen. Stepa, que en la esquinita la va soltando de 3. No pudo hacerla. El rebote le cayó en las manos a Devon Collier, quien entró a cancha. Byron Allen tenía un triple cómodo. Lo decidió cambiar por step back y no pudo anotarlo. Excelente el corte hacia el canasto para Josiah. Y contra el cristal puso 2 más. Muy bonito ese canasto de Josiah cortando de trailer por el medio. Fernández con Gianmarco. Pickett para Erazo. Vuelven con Brian adentro para Pickett. Sacando en la esquina Gianmarco. Step back por encima de Capo. Se la puso. Nada. El rebote la luchan. Se la sacó de las manos Travis Trice. Travis completo. Picado para Josiah. No pudo hacerla en el disparo. Capo la retiene. Sacaron afuera solito el disparo de 3. ¡Suma!
súmale tres para Lewis King. Lewis King con el primer triple de la noche en su cuenta personal, despega 11 por 8 al equipo de Caguas. Fernández para Bryon. Vuelven con Jader. Jader por el empate corto en el disparo. El rebote de Devon Collier. Jader se ve algo apresurado en su toma de decisiones. Quiere anotar ese primer canasto. King para Travis. Con Collier ahora le puso también el triple. ¿Por qué no? Súmale tres para Devon Collier. El equipo de Caguas tirando eficientemente desde la línea de tres puntos. El cuarto triple de la noche para el equipo de los criollos en este primer parcial. ¿De dónde salió esto? Ahí viene Bryon completo hacia el canasto contra el cristal. Muy fácil, Ángelo, ese ataque. Utilizando su físico, logra atacar, se hace del espacio y anota dos puntos para la causa atlética. La traen los criollos buscando qué hacer. Corte de balón, el pase al frente a Erazo. Erazo la puso al frente, la pone arriba contra el cristal. Para Josué Erazo, salvadora para Josué. Jugada de fantasía de Josué Erazo. No sabía dónde estaba la bola, no sabemos cómo lo hizo, pero logró anotar el canasto. Se acercan de dos nuestros atléticos. Collier a media distancia para silenciar la fanaticada atlética. Collier, un jugador veterano, sabe cómo anotar ese tipo de canasto cuando la fanaticada está en juego. Despega de cuatro al equipo de los criollos. Y van a decretar la falta personal en la jugada. Va a entrar el Moni Rodríguez a cancha, al igual que Luis Pelacoco Hernández. Las primeras sustituciones del equipo de San Germán reportándose. Rápidamente Di Casiano moviendo a los chicos del banco para mantener todo momento un cuadro fresco. Que tengan piernas para poder estar corriendo ante un equipo de Caguas que es sumamente joven y sumamente rápido. Definitivamente. Y que vamos a ver qué trae este equipo ahora de Caguas, porque lo han hecho muy muy bien. Pelacoco en el tope del arco ahora. Para Moni penetrando, vienen para Pelacoco. Bloqueo enorme le puso Devon Collier. Fernández, dos segundos, un segundo en flotadora, nada. La baja King. Se quedó solito Josiah de tres. No pudo. El rebote largo del Moni Rodríguez. San Germán no ha tenido éxito en atacando normalmente cuando Jader Fernández tiene el balón. Vamos a ver si logran conseguir en esta posesión anotar. Y lo hacen con José Pelacoco Hernández. Es fácil, lo hace ver Pelacoco. 16-14 el marcador. Mérito al pase de Byron Allen, que cortando en transición José Pelacoco Hernández le brinda ese pase. Capos para Josiah. Con King. Pase picado adentro para Collier. Collier en el uno contra uno quiere postear. A falta ofensiva. ¿Qué hizo Devon Collier ahí? Luis Pelacoco Hernández lo esperó perfecto. Esperó el bump cuando Collier se postea. Recibe el contacto. Hace un poquito de actuación, como decimos siempre, que hay que hacerla para tomar una falta ofensiva. Y es premiado. Falta ofensiva. La posesión pertenece ahora para el equipo de San Germán. Siguen los cambios. Entra Glenn Sanabria. Entra Gordon. San Germán moviendo todo su cuadro al banco. Trayendo a los muchachos del banco a impactar el juego rápidamente. Así que va a sacarla Antonio Gordon. Ensordecedor, Steven. Casa se escucha, llena. Se escucha la fanaticada. Aquí no cabe un alma más. Estaban hambrientos de Atléticos de San Germán. Querían que esta temporada comenzara. Y nosotros estamos también muy contentos, ya que siempre nos encanta ver esta cancha llena completamente, como solamente los Atléticos de San Germán saben hacer. Que la trae Sanabria. 1.33 restan en este primer parcial. Sanabria para Gordon. Antonio. Sigue Tone buscando a Sanabria. 10 segundos en el reloj pequeño. Glenn buscando penetrar hacia el canasto. Sacó para Pelacoco. Pelacoco se va a levantar a media distancia. El empate para San Germán. Pelacoco Hernández nuevamente cortando en trailer. Ahora decide tirar una jumpa corta. Logra anotarla. Empata el marcador 16-16. Bishop para King. Con Luis Rivera, el ganador de la competencia de los tres puntos el año pasado, la puso bien alto por encima. Capos de tres, súmale tres para Alexander Capos. Quinto triple de este primer parcial para el equipo
de los criollos. Básicamente la ofensiva de los criollos ha sido totalmente desde la línea de los tres puntos. Pelacoco para el Money con Gordon. Bryan tomando mucho tiempo en las posesiones ofensivas San Germán en este partido. Tone la tiene que salvar, la soltó en la esquina de tres, no pudo, el rebote de Devon Collier. Fue buen pase, pero se fue algo largo para Gordon. De fantasía para Rivera, de tres, nada, le cayó en las manos a Gordon. Ahí viene Glenn. Casi, casi es la diferencia, no hay nada de diferencia básicamente entre reloj grande y reloj pequeño. Cuando le van a pitar un técnico a Eddie Casiano, le cantan un técnico, ya que el oficial entiende que estaba fuera, que del, estaba coaching fuera box. Del coaching box en el momento de dar instrucciones. Así que hay un lanzamiento para el equipo de los criollos y la posesión seguirá perteneciendo a nuestros Atléticos. Y no, como decimos, libre. Como decimos, el balón no miente. El balón no miente cuando algo es premiado de manera incorrecta. Y que 15 segundos. Mira, mira el reloj. 15 y 15. No hay break. 15 segundos en el reloj de los 24 segundos. 15 segundos en el reloj oficial de juego. San Germán tiene 15 segundos para lograr anotar un canasto e intentar acercarse de uno o empatar el partido de anotar de tres puntos. Y que la va a sacar Bryan Allen. Pelacoco. Ahora apagaron el shot clock. Así que nos vamos con la última posesión del parcial. Bryan, 7 segundos. Sigue Allen. Sigue Bryan Allen. Y van a decretar antes de eso la falta personal en la jugada. Hay una falta personal. Vamos a ver de quién es. Para mí que es de Rivera. Es de Rivera y estamos en bonificación. No, es de Jermaine Bishop. Es de Jermaine Bishop la falta. Hay bonificación. José Moni Rodríguez a la línea de los suspiros. No, no. Es Pelacoco. Luis Pelacoco Hernández buscando acercar a San Germán de un punto de lograr conectar en ambos intentos. La primera tirada libre de Luis Pelacoco Hernández. Cayó. Luis Pelacoco Hernández logra su punto número 5 de la noche. Hasta el momento es el líder anotador en este primer parcial por nuestro Atlético saliendo del banco. Vamos a ver la segunda de Pelacoco. Usando ahora trenzas en esta temporada. Un nuevo estilo, un nuevo estilo. Casi todos tienen trenzas por ahí. Antonio, también pues está entonces Pelacoco. ¿Quién más tiene trenzas por ahí? Big Sick, que está por ahí en el banco de civil también. Bueno, 4 segundos, 3 segundos. La soltó Josiah de 3. Me corrijo, Bishop de 3. Y no pasó nada. Va a salir fuera de las líneas. Punto 7. Vamos a ver. Le van a dejar punto 7 al reloj. Le van a añadir más. Fue un tiro desesperado. No toca aro. Queda punto 7. Vamos a ver si le añaden un poco más. Ya que el tiro al no tocar aro, no sabemos bien cuánto restaba. Yo creo que le van a poner un punto algo. Resta punto 7, amigos fanáticos. Y hasta el momento, Ángelo, Luis Pelacoco Hernández, el líder, con 6 puntos en la ofensiva de los Atléticos. Le sigue Bryan Allen con 5 puntos. Y por el equipo de los Criollos de Caguas, Devon Collier con 5 puntos. 2 rebotes. Le van a añadir un segundo entero. Ahora hay 1.7. A ver qué pasa en este primer parcial. Antonio desde media cancha la soltó. No pudo ser, amigos fanáticos. Se acabó el primero. El visitante está ganando sorpresivamente 19-18 ante los Atléticos. Nosotros nos vamos a una pausa. No se despeguen de sus pantallas, que regresamos en breve con más. Desde Guayanilla, Puerto Rico, utilizando 100% energía solar, nacen los selladores de techo que responden a nuestro clima tropical. Selladores Masterflex, formulados para brindar máxima protección a tu techo, con tecnologías que reducen la temperatura interior, previenen el crecimiento de hongos y brindan mayor resistencia a empozamientos. Descarga la aplicación Master Pro y encuentra videos de aplicación, calculadora de cantidades y un listado de instaladores certificados. Sella tus preocupaciones con Masterflex. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4,
Yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Antes de arrancar para la playa, tu primera parada debe ser en una estación de gasolina Ultra Top Fuel, donde consigues hielo, picadera, refresco, cerveza, lo que tú necesitas. Ultra Top Fuel, el combustible para todos tus destinos. Amigos, regresamos a la acción acá en la cuna del baloncesto puertorriqueño, el Coliseo Arquelio Torres Ramírez. El pueblo de San Germán. ¿Dónde? Actualmente el visitante está ganando 19-18 a favor de los criollos ante los atléticos. Ganando 19-18 hasta el momento los líderes ofensivos por San Germán. Luis Pelacoco Hernández con 6 puntos. Byron Allen con 5. Josué Erazo con 4. Por los criollos, Divón Collier con 5. Kim con 3 y Capo con 3. En los rebotes, Mitchell por los criollos con 4. Byron Allen ya con 3 rebotes en su cuenta personal. Así que la tiene Jader. Para Erazo. Erazo todavía no se ha sentado. No, igual ese que Jader Fernández. Money. Ah, es Money, me corrijo, gracias. Tony, así que el único que no ha tenido descanso es Jader Fernández, que se bajó del avión hace 2 días también acá en San Germán. Antonio buscando qué hacer. Antonio buscando el disparo. La pelota va a salir fuera de las líneas. 2 segundos en el reloj pequeño. No, la posesión le corresponde a los criollos. Le pertenece a los criollos. Muy buena la defensa por parte del equipo de los criollos en esa posesión. Así que los criollos buscando ahora anotar para seguir aumentando su ventaja. King. Bastante espacio le dieron step back por encima de Pelacoco. De 3, no pudo. El rebote le cayó en las manos a Luis Rivera. En la flotadora dulce cayó el canasto para Luis Rivera. Luis Rivera consigue un rebote en el aire. Hace muy buena finta, logra atacar y anota. En esa flotadora se despega de 3 el equipo de los criollos. Estos criollos se ven bien ofensivos. Un equipo me gusta lo que veo. Han estado practicando desde bien temprano en la pretemporada casi todo el equipo junto. Pelacoco aprovechando el mismatch. La falta no consigue el canasto. Pelacoco Hernández va a la línea por 2. Me gusta algo de Pelacoco en este inicio de este partido. Es que se ha mostrado con ganas de aportar en la ofensiva. Normalmente a Luis Pelacoco Hernández estamos normalmente acostumbrados a verlo en un mood defensivo, cogiendo rebotes. Hoy en este partido ha sido todo lo contrario. Ha estado aportando a la ofensiva. Es nuestro líder en los puntos en la noche de hoy. Y va a la línea de los suspiros en busca de 2 intentos. Así, a ver qué trae en la línea Pelacoco Hernández por el equipo de los Atléticos. El primero es bueno. Anota el primero Luis Pelacoco Hernández. Acerca de 2 al equipo de San Germán. A ver el segundo. El segundo para Pelacoco, cayó también. Tira excelentemente en estos 2 intentos, así que se acerca nuevamente de 1 el equipo sanjermeño. King con Jermaine Bishop. Hace la esquina para Rivera. San Germán, un tipo de zona macho. Penetrando Rivera hacia el canasto. ¡No, no! ¡Por ahí no va Luis Rivera! ¡Qué clase de bloqueo! Bloqueo de Luis a Luis. Eso fue tiro de Luis Rivera. Bloqueo de Luis Pelacoco Hernández. Gigante. Bien arriba Luis Pelacoco Hernández. Y le van a pitar un técnico a Wilhelmus Kanen. Así que técnico a Eddie y técnico a Wilhelmus. Se empataron. 1-1 hasta el momento. Jader Fernández a la línea de los suspiros en busca de su primer punto de la noche.
en este partido. A ver si empata el partido también por los Atléticos de San Germán. La tirada libre cayó. Se empató el partido. Keider Fernández es un jugador sumamente efectivo desde la línea de tiros libres. Pero como lo dijiste, ¿qué clase de bloqueo nos acaba de brindar Luis Pelacoco Hernández? Así que va a sacar King. Bishop. Con King. Y no, que no sabía cuánto le quedaba a Luis King. Violación de 24 segundos. No diría Luis King, diría todo el equipo de los criollos. No sabía cuánto le quedaban. Estaban totalmente viendo el partido, pero no estaban pendientes al reloj de los 24 segundos. Eso le cuesta el banco a Luis Rivera y entra Cuco López. Cuco López, first class en la casa. Para los criollos. Qué bueno es ver a Cuco López en una cancha del BCN. Y en su pueblo natal. Correcto. Fernández en la esquinita de tres. No pudo el rebote ofensivo de Antonio. Antonio Apuro Mollero la pone arriba. No pudo completarle el rebote de Devon Collier. Y hay falta personal en la jugada. Antonio Gordon toma el rebote ofensivo y hace muy buenos movimientos, pero no tiene éxito completando el canasto. Y entonces en la lucha por ese rebote ofensivo hace y comete la falta personal. Se mantiene el partido 21-21, restando 8.5 de este segundo parcial. Núñez. Para Cuco. Sacan para Trice. Trice. En la esquinita está Cuco. Cuco penetrando con Collier ahora. Va adentro para Cuco. Qué bien la llevó. La falta y el canasto para Cristian Cuco López. Cristian Cuco López entra y comienza a impactar el partido. Hace un pase picado. Hace que va a cortar en C. Engaña a su defensor. Hace un backdoor, consigue en la jugada la falta personal y anota el canasto. Irá a la línea de tiros libres para buscar el tercer punto en esta posesión. Sale Collier, entra Capos. Se despega de dos el equipo de los criollos con oportunidad de despegarse de tres de cuando Luis Cuco López se encuentra a la línea de los suspiros. En la tirada libre, Cuco cayó, volvió a despegar de cuatro, volvió a despegar de tres, me corrijo. El equipo visitante, los criollos, Fernández con ella. Pase picado para Pelacoco, Pelacoco sacó para Sanabria, en la esquinita la soltó de tres. ¡Súmale tres para Glenn Sanabria! Qué bueno ver a Glenn Sanabria anotar ese triple. El año pasado queríamos que le cayeran. Comienza esta temporada con el pie derecho en su primer intento. Núñez para Capos. Capos por encima de Pelacoco. Lo quiso llevar. ¿Qué va a hacer Capos? La energía ahora mismo se sienta a favor de los Atléticos. Sacan para Moni. Moni penetrando hacia el canasto. La pone arriba. Nada, pero primero hay falta personal en la jugada. Transición ofensiva hermosa. Hermosa para San Germán. Moni Rodríguez ataca y evitando que le dieran el bloqueo, logra sacar la falta personal. Irá a la línea de los suspiros en busca de sus primeros dos puntos de la noche. El gran José Moni Rodríguez, que es parte esencial de nuestros Atléticos de San Germán. Y que va a la línea por dos José Moni Rodríguez. El primero cayó. José Moni Rodríguez logra su primer punto del partido. Y eso es lo que necesitamos, que Moni comience a buscar otras maneras de anotar. Ya lo estamos viendo, decide atacar el canasto y eso lo llevó a la línea de los tiros libres. Data, es la primera vez que San Germán vuelve a tomar el comando desde el primer parcial. Eso es correcto, se despega en el marcador de 2, 26-24. 7-7 restan de este segundo parcial que ha sido candela aquí en el Arquelio. Trice. Buenos movimientos hacia el canasta. Ahí viene Travis. Travis buscando a Capos. Capos consiguiendo a King. King step back por encima de Pelacoco. ¡La soltó! ¡Oh! ¡Suma de tres! Excelente ese triple por parte de Luis King. Step back sumamente incómodo. Logra anotar y nuevamente toma la delantera el equipo de los criollos. Este equipo está bien ofensivo, lo que ha presentado Caguas esta noche. Moni adentro para Pelacoco, pero estaban las manos presentes de Alexander Capos. 10 segundos en el reloj pequeño resta. El equipo de Caguas básicamente ha vivido desde la línea de los tres puntos en todo este partido en la primera mitad. Sanabria, me corrijo, es Jader.
Jader por encima de Cuco, la soltó, nada, el rebote ofensivo de Antonio Gordon. Gordon se levanta arriba, la falta, casi el canasto para Antonio Gordon, va a la línea por dos. Antonio Gordon haciéndose dueño y señor de las tablas en los rebotes ofensivos, logra conseguir su segundo rebote en este parcial. Y qué buenos movimientos está presentando Antonio Gordon en el área del pívot, luchando esos rebotes, haciendo muy buena finta, logrando intento al canasto de suma efectividad. No ha tenido suerte, pero en esta ocasión logra sacar la falta personal. Va a la línea de los suspiros Antonio Gordon. Cabe destacar que esta temporada, en lo que es estas transmisiones de los Atléticos de San Germán, de nuestro baloncesto superior nacional, tenemos los timeouts para ustedes. ¿Cuántos restan exactamente? Usted los puede ver debajo del marcador, donde están los marcadores de cada equipo, tanto para los criollos como los Atléticos. Esas dos barritas que están abajo pintadas de anaranjado son los dos tiempos que le restan a cada equipo, porque no se ha pedido tiempos en este partido. Eso es algo que le traemos a nuestros fanáticos, ¿verdad? Ya que ustedes siempre quieren disfrutar, nosotros hacemos de esto una experiencia mejor para ustedes. Así que esperemos que estén disfrutando con nosotros de este partidazo. Antonio Gordon anota los dos intentos, se despega de uno el equipo San Germán. Rice la soltó de tres, súmale tres. Es un festival ya lo que ha traído Caguas. El séptimo triple, están tirando para un 50% de la línea de los tres puntos. Eso es inaudito en estos momentos. La luchan en el piso, van a decretar balón entre dos. La posesión se va para los criollos. Le está saliendo a todo a Caguas esta noche. En este momento de field goal, el equipo de Caguas está tirando de 23-10. Pero desde la línea de los tres puntos, de 14-7, Ángelo. Increíble. Básicamente, la mayoría de los puntos del equipo de los criollos de Caguas viene de la línea de los tres puntos. Y que vamos entonces a esperar a que se seque ahí el tabloncillo. 21 de los 30 desde la línea de los tres puntos. Así que el equipo de Caguas sumamente efectivo desde la línea de los de tres puntos en este partido. Así que creo que hay un error. Están verificando la posesión. Correcto. Hay un error en la posesión. Sigue siendo para Caguas. Sigue siendo para Caguas, dice Axel Cole. Mientras tanto, el equipo sangermeño solamente tira para un 23% de la línea tres puntos. En tres intentos ha logrado solamente anotar tres de ellos. Wow. Así que ahí vemos la diferencia del por qué el equipo de los criollos está arriba en el marcador 30-28. Sin embargo, desde los dos puntos, desde tiros de dos puntos, el equipo sangermeño tira para un 41%, tirando dos intentos y logrando anotar cinco de ellos. Y desde la línea de los tiros libres, San Germán tira de 10-9 y el equipo de Caguas tira de 2-1. Bueno, ahí todavía sigue la conversación. Y se va a quedar entonces para los criollos, porque sacó San Germán y no ha habido balón entre dos. San Germán dominó el salto inicial. Correcto. Luego de eso no ha habido balón entre dos. Uh-huh. A mi entender, la posesión sigue perteneciendo a Caguas. Pero San Germán sacó en el segundo parcial y no hubo balón entre dos en el primero. Así que el error entonces viene en el segundo. Correcto. Ahí es la situación. Y por eso ahí en este momento le están arreglando. Correcto. Ya, increíble lo que sucede. Trice bien lejos desde la blanca. La falta, no consigue el canasto. No consigue el canasto. Travis Trice. Pero no son uno, no son dos. Son tres intentos desde la línea de los tres puntos. Va a entrar Bryon Allen a cancha. Travis Trice logra sacar esa falta personal desde la línea de los tres puntos. Así que irá a la línea de los suspiros buscando seguir aumentando la ventaja de los criollos, que hasta el momento dominan 30-28, restando 5 minutos con 39 segundos de este segundo parcial. Travis Trice para su primer intento. El primero de Travis cayó. Cae. De tres. Anota el primero de tres intentos y con esto el punto número 31 del equipo de los criollos. Se prepara para su segundo intento Travis Trice. El segundo cayó. Estaban por ahí ya Pelacoco buscando el rebote. Luchando, no rebote. Luchando. Siempre preparado Pelacoco. Logra anotar el segundo. Vamos a ver si el tercero lo logra anotar. El tercero
cayó también. Cayeron los tres. Despega de 5. Cae el tercero de 5. 33-28. La ventaja del equipo de los criollos. Bryan. Con Antonio. Allen. Con Magui, quien entró a cancha por primera vez aquí en San Germán. Debutando el rookie en este partido. Bryan sacando para Pela Coco. Tiene que hacer algo. Magui la soltó bien desesperado. No pudo hacer nada. Un elbow en su primer intento, pero fue un tiro sumamente difícil. Quedaba bien pocos segundos en el reloj de los 24. Capos atacando el canasto. Llegó facilito. No pudo hacerla. La pelota va a salir fuera de las líneas. Le corresponde a San Germán la pelota. Capos realizó lo que no estamos acostumbrados a ver. Atacó el canasto y no tuvo éxito. Pero... es agradable ver, ¿verdad?, que un jugador de esa altura logre atacar así de fácil. Aquí hay falta personal de Cuco López en la humanidad de Byron Allen. Entra nuestro refuerzo nuevamente, Piquet, al tabloncillo. San Germán con Magui, Moni, Luis Pelacoco Hernández, Piquet y Byron Allen en la cancha. Así que va a ver qué trae Bryan cuando restan menos de 5 minutos aquí en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez del pueblo de San Germán. Bryan para Moni. En la esquinita está Piquet. Piquet en la mague sacando para Moni Rodríguez. Moni atacando el canasto. El slasher se fue completo hasta abajo contra el cristal. Excelente Moni Rodríguez atacando. Vio el espacio abierto para el tiro, pero decidió atacar y logra anotar en bandejas. Acerca de tres nuestro equipo sanjermeño. Por poco la pierde Capos. La retuvo. Esas manos largas ayudaron a retener esa molten. Chávez. Para Núñez, la soltó bien lejos de tres, también cayó el canasto para Richard Núñez. Richard Núñez aportando a la ofensiva con sus primeros 3 puntos. No quieren fallar los criollos desde la línea de tres, su octavo triple en esta primera mitad. Bryan para Pelacoco. Pelacoco, el amague, el pase, viene Pelacoco completo hasta abajo. El canasto facilito para Luis Pelacoco Hernández. Excelente. Ahí vemos el replay de ese giro que hace Luis Pelacoco Hernández y logra anotar en step back a media distancia, siendo nuestro líder ofensivo en esta primera mitad. La soltó Trice de tres, no pudo. El rebote largo de Magui. Deben de correr nuestro Atlético. Bryan, de fantasía para Moni Rodríguez y no pudo retenerla. José Moni Rodríguez, la posesión le corresponde a los criollos. Falta de comunicación. Byron pensó que Moni Rodríguez iba a quedarse detrás de él. Él decide hacer el pase, pero Moni Rodríguez pensó distinto y ataca un poco más hacia la esquina. Este Nover, la posesión pertenece a los criollos, restando 3:40. Trice, buscando a Capos. Todo el mundo se está quedando solo de tres. Súmale tres para Marlon Hargis ahora. Corte de balón de Josiah. Va a salir fuera de las líneas. San Germán se está quedando atrás en defensa. La rotación defensiva luego de ese segundo o tercer pase está haciendo algo tardía para nuestros Atléticos de San Germán. 39-32 la ventaja del equipo de los criollos luego de ese triple anotado por parte del equipo cagüeño. Magui con Piquet. Para Moni Rodríguez. Moni adentro con Piquet. Piquet en el uno contra uno. Piquet se va a levantar el pase para Magui. Magui en la esquina para Bryan Allen. La pelota va a salir fuera de las líneas. 2 segundos lo que resta en el reloj pequeño. A Magui le ha llegado el balón, pero en momentos difíciles que están restando solamente 2-3 segundos en el shot clock de 24. En estos momentos la saca fuera de la línea Caguas. Vamos a ver qué puede armar a la ofensiva el equipo atlético. Tienen que hacer algo en 2 segundos. Ahí viene Piquet en rotación a media distancia. No cae el canasto para Jamarco Piquet. Entró y salió ese balón. Viene completo hasta adentro. No pudo hacer la excelente gestión defensiva de Pelacoco. Sacaron para Allen. Allen hasta abajo, nada. El rebote, la lucha la tiene el Moni Rodríguez en flotadora. Tampoco cae el canasto para San Germán. No quiere entrar el balón en estos momentos para el equipo sanjermeño. Ya llevamos 2 minutos sin lograr anotar al canasto. Sigue el marcador igual, 39-32. Trice pisando la línea de 2 también para Travis Trice. ¿Qué es esto, señoras y señores? Muy efectivo Travis Trice hasta el momento. Sigue anotando desde todos los lugares por el equipo de los criollos. Moni para Piquet. Sacan para Magui. Kyle con Rodríguez. Adentro para Pelacoco y no pudo retener la pelota. No hay falta en la jugada. 2:15 resta en este segundo parcial. Sumamente peligroso. El equipo de Caguas se está yendo en escapada. Dominan 41-32. Ventaja de 9 para el equipo cagüeño, que sigue comandando y
hasta el momento un total de 9 canastos de 3 para el equipo de Caguas. 52% para Caguas. De fantasía lo que están haciendo. King para Hargis. Hargis la soltó otra vez de 3. No pudo. El rebote bien alto de Josué Erazo. Al fin fallan de 3 el equipo así de Así mismo, Bryan completo hasta abajo. Contra el cristal. 2 más para San Germán. Cuando Byron Allen se decide atacar. Byron Allen decide atacar. Llega al canasto fácilmente, es sumamente fuerte, lo logra hacer con facilidad y ahí vemos el replay cuando acaba por el lado derecho. Esto no le gusta al equipo de los criollos, que solicitan tiempo. Nosotros pausamos y regresamos en breve. Nuevo en el Hospital de la Concepción en San Germán, Nursing Facility, el más moderno y completo centro de cuidado diestro de enfermería de Puerto Rico para personas con condiciones médicas y quirúrgicas. Con enfermeras las 24 horas y personal experto, ofrecemos terapia física, ocupacional, recreativa y del habla a nuestros residentes. Skilled Nursing Facility del Hospital de la Concepción, el mejor cuidado diestro de enfermería las 24 horas. No. Vamos a la acción a son de batucada aquí en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, 41-34 el marcador. A ver qué puede hacer el equipo sanjermeño para evitar que el equipo de Caguas siga anotando con efectividad de la línea de los 3 puntos. Falta personal de Bryan Allen sobre la figura de Lewis King. Una falta ya que Byron Allen estaba ahí con la mano sobre el cuerpo del jugador de los criollos. Ese es penalizado. Ambos Quintendo tiene 4 faltas colectivas. A la próxima se tira. Tenemos por aquí a la batucada, Ángel. Suenan duro y los conozco a casi todos. Es lo más increíble. Rice buscando qué hacer. Se va a levantar a media distancia. Corto en el disparo. El rebote de Josiah. Rebote ofensivo de Josiah. Pareció correr ahí cuando atrapó ese balón, pero los árbitros no decidieron hacer la llamada. King, 1-15 restan. King, Estefa, acá media distancia, corto en el disparo. El rebote de Bryan Allen. Bryan, el pase para Pickett, se la devuelve a Bryan. Arriba no pudo hacerla. Ahí estaba Erazo para limpiar la tabla. Josué Erazo en rebote en transición logra recuperarlo y anota fácilmente. A falta, no consigue el canasto Travis Trice. Travis Trice vio que estaban en ventaja numérica, ataca rápidamente, logra sacar la falta personal. Ahí estamos viendo el replay cuando Josué Erazo recupera ese rebote ofensivo y logra anotar. En estos momentos, Travis Trice irá a la línea de los suspiros en busca de seguir aumentando la ventaja del equipo de los criollos. Mira tu casa de flores aquí atrás. Están pasando bien la batucada atlética. El primero de Trice es bueno. Trice, siendo sumamente efectivo hasta el momento, logra anotar su punto número 9 de la noche. El
segundo también cayó para Trice. Llega a los dobles dígitos con su punto número 10. Así que Travis Trice hasta el momento siendo el líder en la ofensiva del equipo cagüeño. Que oye, Angelo, han lanzado fenomenal en esta primera mitad. Erazo para Pickett. Pickett con Brian Allen. Brian el jab. Ahí viene Brian buscando para Pickett. Pickett adentro para Erazo. Erazo completo hasta adentro contra el cristal. No pudo. Lucha en el rebote. La tiene finalmente Cagua. Sigue luchando en el piso y balón pateado. La posesión se queda para San Germán. Se queda para San Germán ya que el jugador de Caguas, que fue Capos en la lucha por el rebote, cuando el balón está en el suelo, le dio con la punta de su tenis y es por eso que la posesión sigue siendo para San Germán. Los Atléticos solicitan tiempo para organizar una jugada ofensiva. Nosotros pausamos y regresamos en breve. Juega como todo un bowler. Haz tus apuestas deportivas con Bowler Sportsbook. Aquí se juega. Tengo en todo calidad. ¡Napo Vélez! Especiales variedad. Esto es Napo Vélez. Aquí ahorramos de verdad. Esto es Napo Vélez. Aquí ahorramos de Bueno, amigos, regresamos a la acción aquí en la cuna del baloncesto puertorriqueño, el Coliseo Arquelio Torres Ramírez del pueblo de San Germán. ¿Dónde? Cagua sigue arriba, 43-36, restando 43.4 segundos. El equipo de San Germán lo más probable llama a este tiempo para organizar una jugada de laboratorio, para buscar anotar un canasto rápido, fácil, ya sea de dos o de tres puntos, y lograr cerrarle esta primera mitad lo más cerca en el marcador. Hasta el momento domina Caguas 43-36, restando 43.4 segundos. Erazo, falta personal y se dan a la línea del tiro libre los Atléticos de la mano de Josué Erazo. Josué Erazo a la línea de los suspiros, ya que hay bonificación. Esta falta que ocasiona, Angelo, que haya una última posesión para San Germán, porque va a restar, restando 42 segundos, 42.5, va a haber un reloj de 24 segundos para el equipo cagüeño. Y San Germán entonces va a tener la última posesión ofensiva de esta primera mitad. Josué Erazo en la línea de los suspiros en busca de dos intentos. El primero de Erazo, nada. Falla su segundo intento. La ocasión número dos que va a la línea de los suspiros. Vamos a ver si logra anotar el segundo y el tercer intento en su cuenta personal. Lo logra y acerca, dándole el punto 37 al equipo San Germán. 43-37 el marcador. Capos para Trice. Sigue Travis. Trice penetrando hacia el canasto. Trice se levanta arriba. Nada, lucha en el rebote. Le cayó en las manos a Núñez. Núñez, la falta personal en la jugada. La falta es de Moni Rodríguez, nos dice Axel Cole. Wow, un golpe fuerte se vio en la cara, ya que Núñez bajó un poco el hombro y fue a atacar. Él fue el que buscó el contacto, pero por la postura de José Moni Rodríguez es penalizado y no es marcada esa falta ofensiva, ya que estaba algo de lado al momento que recibe el contacto físico. Así que Núñez irá a la línea de los suspiros por el equipo de Caguas. Entra a cancha ahora el número 5 por el equipo de Rivera. Los criollos de Caguas, Michael Rivera, novato drafteado de esta temporada también, 2024. También hace entrada Irán Huertas y Neftalí Rodríguez. Así que vamos con un equipo de Caguas sumamente defensivo en esta última posesión, buscando hacer un corte de balón, lo más probable. Por San Germán, Fernández, Allen, Erazo,
Gordon y Pickett. Núñez falla el primer intento, restando 27.1, se prepara para su segundo. A buscar el segundo ahora. El segundo cayó. Cae el segundo. Punto número 44 para el equipo de Caguas. Fernández para Gordon. Tone buscando a Bryan para Pickett. Solamente 2 segundos es la diferencia entre el reloj grande y el reloj pequeño. Erazo. Pase para Pickett. Pickett adentro, la va a llevar arriba, la pone. ¿Cómo cayó esa para Jamarco Pickett? Oye, Jamarco Pickett tiró para allá arriba una bendición, pidió el milagro y fue otorgado, ya que cae y logra anotar, acercando de 5 a nuestros Atléticos de San Germán, restando 7.3 segundos. Caguas pide tiempo, nosotros nos vamos a quedar aquí. Claro que sí, Vamos a ver qué logra armar el equipo de Caguas. ¿Qué debe hacer Caguas en estos momentos? Dímelo, cuéntamelo, Steven Rodríguez. Deben de armar una jugada sumamente rápida, sacan en el otro lado de la cancha. Lo más probable, veamos varias cortinas para tiradores, ya que han estado sumamente efectivos, claro, desde la línea de los 3 puntos. Claro. Hasta el momento llevan 9 canastos de 3 anotados. ¿Y qué tú vas a hacer en la primera mitad? Realizar lo mejor que has hecho durante todo el partido. Y debe ser un tiro de 3 puntos, una jugada organizada para buscar un buen triple, maybe de Trice o maybe de King, que han sido los jugadores que han estado anotando constantemente ese triple largo. Amigos fanáticos, los Atléticos de San Germán van a la carretera este próximo viernes 5 de abril cuando visitan allá el Juan Aubín Vincito Cruz del pueblo de Manatí ante los Osos de Manatí a las 8 de la noche. Y este próximo domingo usted tiene una cita en el Palacio de Recreación y Deportes. Yo sé que Steven va para allá, yo voy para allá a ver a los Atléticos enfrentarse ante los Indios de Mayagüez en la rivalidad que ha presentado el BCN entre San Germán y Mayagüez. El primero de 6 partidos que tiene San Germán y Mayagüez. Y de ahí entonces el 9 de abril regresamos a casa, regresamos al Arquelio para recibir uno un poquito más arriba de Mayagüez. Recibimos a los Santeros de Aguada. Boletos a través de www.atleticos2022.com. Un inicio de temporada de San Germán difícil. Correcto. Porque está ante equipos que quieren arrancar ganando y quieren buscar medirse ante un equipo sanjermeño que el año pasado fue de los mejores 4 en el torneo. Así que vamos a ver qué logra hacer San Germán. El inicio de ensueño sería 4-0. Estoy seguro que el equipo tiene el talento para hacerlo. Ojalá. Pero un 3-1, un 2-2 no estaría mal tampoco. No, para nada. Así que 7.3 segundos es lo que restan para acabarse esta primera mitad. Trice completo. Sigue Trice. Puso a bailar a Gordon. Trice sacó para King. King la soltó de 3. ¡Súmale 3 para Lewis King! El 10º triple que acaba de poner Caguas para ponerle sentencia a este primer parcial. ¡Qué grande lo han hecho los criollos en el comienzo del partido! Te lo dije, Ángelo. Iban a jugar una jugada rápida buscando anotar lo mejor que han hecho durante este parcial. El equipo de los criollos de Caguas en estos momentos está en fuego, fuego, fuego desde increíble la línea de 3 puntos. Y con esto cierran la primera mitad con ventaja de 8, 47-39. Así vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos en breve con los numeritos de la primera mitad. Esperes más para cuidar de tu piel. Dermatologics, tu solución confiable en cuidado dermatológico, llegará muy pronto a San Germán. Ya sea que busques tratamientos avanzados para condiciones de la piel, procedimientos cosméticos de vanguardia o simplemente desees mantener tu piel saludable y radiante, en Dermatologics encontrarás un equipo dedicado a ofrecerte el mejor servicio. Para más información, visita nuestra página web dermatologics.com. Tu piel se merece lo mejor y en Dermatologics estamos listos para brindártelo. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito para que te pegue! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. ¡Busca tu billete para que te pegues otra vez! Saludos amigos fanáticos de los Atléticos aquí en San Germán. Mi nombre es María Angelicea Figueroa, su sideline reporter. Aquí me encuentro con el asistente de nuestros Atléticos, Bobby Porrata. Bobby, vamos a hablar un poquito sobre este partido inaugural. Háblanos un poco, ¿verdad? Exprésanos este primer partido, la primera mitad. Ha sido un poquito difícil, pero yo sé que lo pueden trabajar. Pues mira, tenemos que mejorar, por ejemplo, las pérdidas de balones. Hemos cometido 11 turnovers, hay algo que tenemos que trabajar sobre eso y hablar al respecto ahora en el intermedio y quitarle el triple al equipo de Caguas.
han anotado 11 triples y eso es muchísimo para una sola mitad. Esa misma pregunta te iba a hacer, son 11 triples lo que han estado haciendo el equipo de los Criollos. ¿Cuáles son esos ajustes que ustedes como equipo tienen que hacer para poder lograr, ¿verdad?, y quitarle esos triples a él? Bueno, Travis Trae ha anotado alrededor de 5 triples, si no me equivoco. Hay que estar más hay que recogerlo temprano, hay que obligarlo a que ponga la bola en el piso. Igual el refuerzo de apellido triple, igual hay que hacer los close-outs más rápido, hay que forzarlo a que ponga la bola en el piso y que mejor vayan por tierra, no de tres, sino que sea de dos. Excelente, Bobby, gracias por estar aquí con nosotros. Te dejo con tu equipo porque sé que este es el momento de ajustar esas cositas. Así que, amigos, chicos, regreso con mis compañeros en la mesa de transmisión. Gracias, Marian y Alicea. Oye, la entrenamos a De La Puertorra y con eso entonces ahora regresó y se inaugura en el Baloncesto Superior Nacional nuestra gran María Angelicea. Este quien les habla, Angelo Gaud. Ahora me acompaña Sebastián Díaz de Zona 23 por Atlético Número 1, aunque sea de Guaynabo, Puerto Rico. Sebastián, primero que todo, buenas noches. No había tenido la oportunidad, así que estuvieron al principio, Steven y tú, hablando un poco lo que era la previa. Vamos rápidamente a esos numeritos. 47-39. 47-39 está ganando el equipo cagüeño, el equipo de los criollos, ante estos Atléticos de San Germán. Y ya como lo dijo Bobby, son 11 triples anotados en lo que va de partido para Caguas. Sencillamente ha sido espectacular lo que han hecho estos criollos. Imagínate que hay equipos que cuadran la caja cuando anotan 14 canastos de campo y anotaron 11 canastos de 3. Estaba viendo el juego. Muchos de los triples o eran o un jugador se quedaba corto en la rotación o un jugador no llegaba en close out con el otro jugador con la mano arriba. Estaban tirando cómodo, realmente estaban tirando muy cómodo el equipo de Criollos de Caguas. Travis Trice es un jugador que tira alrededor de 40%, tiró 40% de 3 puntos. Es un jugador que va a anotar el tiro a larga distancia y está en ritmo el jugador Travis Trice. Este equipo de Caguas, que antes eran, ¿verdad?, los Grizzlies de Macao, se complementan bien, tienen un buen núcleo y en la recta final terminaron con una buena dinámica. El mensaje de Wilhelm Oskanen en distintos foros ha sido: si yo hubiese tenido a este equipo desde el día 1, tenía esa posibilidad de clasificar y darme, claro, esa opción para temporada 2023. Claro. Ahora va a tener ese núcleo que está completo desde el día 1. Y estos criollos de Caguas están mandando un mensaje, por lo menos. Yo creo que ya con esta primera mitad ya salían con esa victoria moral para ellos, enseñando que sí pueden encestar el tiro de larga distancia. Obviamente, están por encima de la expectativa. No es algo que va a ser normal y común durante lo que es la temporada, pero es un equipo que si tú no le sales en close out, va a pagar el precio. Ahora bien, para mí hay dos jugadores a destacar en esta primera mitad. Mencioné ya Travis Trice. Sí. Y Avari Josiah. Ok. Trabajo defensivo, perímetro, chocando con los jugadores. Jaden no se ha visto cómodo en el encuentro. Es verdad que se ha integrado a los Atléticos de San Germán hace 2 días. A la práctica de los Atléticos, aunque ya conoce el sistema como tal. Bryan Allen también ha tenido sus choques con Avari Josiah. Pero destaco a Avari Josiah porque ha defendido a múltiples jugadores. Claro. Pasando por el perímetro. Y los puntos están bien, pero cuando tú ves el juego, tú ves la tarea defensiva que ha tenido Avari Josiah y han contenido a los Atléticos de San Germán. No solamente ganaron el primer parcial, también ganaron el segundo parcial, Ángelo. Oye, 19 intentos, 10 triples anotados para este equipo de los Criollos de Caguas. Te digo, ha sido un número sensacional y cabe destacar que de esos 10 triples, 4 han sido de Luis King en 5 intentos, o sea, Eso es inconsciente, básicamente, anotando para este equipo de los criollos. Y fuera de eso, qué bien se han visto defensivamente. Han cerrado las brechas. Realmente no han podido mover. San Germán no ha podido mover el balón porque cualquier lugar que la pongan, allí hay un criollo defendiendo, jugando zona, jugando hombre a hombre. Lo han hecho todo y han llegado a defender. Yo creo que más allá de los Atléticos de San Germán concentrarse en cómo generar ofensiva, tienen que concentrarse en los stops defensivos. Vamos a esa última jugada. Antonio Gordon jugando con Travis Trice. Una defensa feroz, pero sin ningún propósito. ¿Por qué? Porque el jugador estaba encima. O sea, había una intensidad, pero esa energía tú no la podías controlar. Claro. Por eso se llama a veces contener. No es estar encaramado con el jugador
todo el tiempo, es contener, porque Travis Trice también tiene distintos elementos que te pueden separar a un atacante a un defensor. Y eso es lo que yo creo que tiene que hacer los Atléticos de San Germán, también concentrarse en las rotaciones defensivas. Llegar a tiempo, es un jugador, es un equipo de Caguas que ataca mucho por esas líneas. Por esas líneas de fondo atacan mucho, generan mucho, mucho tiro. Y oye, no solamente es que están atacando por la línea de fondo, es que también cuando hacen ese pase extra les llega cómodo y están aceptando el triple. 10-19, una gran primera mitad de los criollos de Caguas. Yo creo que los criollos de Caguas, la mentalidad de ellos es cómo yo voy a poder mantener el partido. Exacto. Porque esos tiros puede ser que bajen en este tercer parcial. Ya esa cuota de triples puede ser que no sea la misma eficaz de la segunda mitad, porque los minutos van pasando. Y hay distintos jugadores como Jabari Yosaya que vamos a ver si puede durar todo este partido, por lo menos en lo que es en el primer partido. Ya si fuera un partido 10-2, 10-11, pues ya tú sabes que el ritmo está y ese, y eso, y están adaptados a esos tipos de minutos. Claro. Pero el equipo de Atléticos de San Germán necesita un poco más de picket en ofensiva, que siga atacando, que pueda aportar en rebotes ofensivos y que los jugadores de San Germán también se mantengan constantemente moviéndose sin el balón, porque Brian Adams va a seguir atacando. Claro está. Va a seguir atacando y tú tienes que aprovechar esas brechas. Lo que abra Brian Allen, que él va a colapsar esa defensa, tú aprovechar ese tiro y esa probabilidad de tiro. Muchos tiros con mucha probabilidad de insertarse, Ángelo. Y oye, ya hablando entonces, antes de pasar a lo que es el último análisis de este partido de los Atléticos y los Criollos, oye, Sebastián, ¿qué me dices de esta fanaticada? Por atrás está pasando de nosotros un par de ella, pero Sebastián estaba rotado. No cabe un alma aquí en el Coliseo de Arquelio Torres Ramírez. No cabe un alma. Era de esperarse. Claro. El récord de las asistencias de los Atléticos de San Germán se rompió la temporada pasada. Correcto. Y faltaban todavía partidos de los Atléticos de San Germán. No solamente de la postemporada, también faltaban dos o tres partidos de la temporada regular. Wow. Y se ha visto de mero la fanaticada. El negocio local sangermeño ha apoyado también, auspiciando a los Atléticos de San Germán. Y se han unido distintos pueblos aquí con la fanaticada de San Germán. Tú le preguntas a esta fanaticada de Atlético de San Germán, te pueden decir unos de Laja, otros de Sabana Grande, otros de Juánica y otros del mismo propio pueblo de San Germán. Pero es contando nuestra historia alrededor de todos estos pueblos y los Atléticos de San Germán, sencillamente, ¿verdad?, con otro soldado, como era de esperarse, a la expectativa, siguen cumpliendo, ¿verdad?, la expectativa. Y le agradecemos a la fanaticada y a toda esa fanaticada que también está sintonizando desde los Estados Unidos. Correcto. Oye, que salió una foto del militar. ¡Wow! Espectacular. Yo le tuve que dar share y toda esa foto, porque es el militar en Honduras con su helicóptero militar que él pilotea, y una camisa, un jersey de dedicación puesta dentro del helicóptero y modelándola afuera también. Espectacular. Espectacular. Espectacular, espectacular. Yo creo que eso cautivó el corazón de todos aquí en San Germán. Antes de pasar a ese análisis final, quiero saludar a mis queridos padres que están sintonizando allá en Mayagüez, Puerto Oye. Rico. A mi querido padre Jeremy, mi querida madre Venus, que está de Atlética número uno. Y me dice que ya tiene la jersey puesta y todo de San Germán. Antes de irnos, Sebastián, análisis final, ¿qué va a pasar en esta segunda mitad? Porque la primera fue impredecible, la segunda no me la quiero imaginar. El tercer parcial, la tendencia era que los Atléticos de San Germán la temporada pasada era un parcial que dominaban. Era un parcial donde venían múltiples voces. Obviamente Eddie está dando la oportunidad, le dio la oportunidad a Kai Magui, pero ahora yo creo que va a cerrar un poco más la rotación. Correcto. Va a tener jugadores de confianza. Brian Allen yo creo que va a haber más minutos, lo que es Jade Fernández. Así que van a tratar de cerrar este partido en lo que es a una posesión, por lo menos. Esa es la expectativa para ir al cuarto parcial y poder buscar la victoria. Pero tienen que llegar con la mano arriba hacia los tiradores de Cagua. Ya son 10 triples. Ya realmente, o sea, no puede subestimar a ningún jugador de Cagua y más que ellos vienen con esa hambre de demostrar ese lo que es un criollo, ¿verdad? Lo que ellos, ¿verdad?, están representando como marca, que lo han hecho muy bien, ¿sabes? En partidos de preparatorios con Guaynabo y con el equipo de Ponce lo han hecho bastante bien. Un jugador que no mencioné de los criollos de Cagua, Richard Núñez. Sí. Richard Núñez es un jugador que varias personas me habían comentado en los fogueos, no tuve la oportunidad de verlo,
pero ahora que lo estoy viendo en el partido, luce listo. Listo para producir, listo para ver, ¿verdad?, lo que puede hacer en la cancha. Vimos que también tiene el tiro a larga distancia, tiró cómodo, o sea, no dudó en lanzar ese tiro. Así que hay una confianza que Wijemu le está dando. Pero el equipo de Caguas, yo creo que las emociones, calmar las emociones. Sabemos cómo se pone el arquero cuando se pone la cosa por dos o tres puntos. Así que tienen que buscar calmar las emociones y que esos líderes como Travis Trice y Akin Mitchell tienen que dar un paso hacia adelante en los momentos de la verdad, al igual que Luis King. Amigos fanáticos, mejor análisis que ese no creo que lo consigas esta noche aquí en San Germán. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, el comienzo de la segunda mitad son los criollos enfrentándose ante los Atléticos de San Germán. No se despeguen de sus pantallas, que regresamos en breve con más. Mereces lo mejor. Mereces profesionales apasionados por ti y tu salud, dedicados y comprometidos en lo que hacen. En Migrant nos esforzamos para hacer que mantener tu salud sea fácil y accesible, porque estar saludable es vivir plenamente. Lo mejor de lo mejor está en Migrant. Únete a nuestro equipo. Forma parte de nuestra familia. En los laboratorios clínicos Irizarry Wash hemos hecho un compromiso con la salud de nuestro pueblo por generaciones. Por más de 35 años continuamos con ese compromiso. Ofrecemos servicio a domicilio y llegamos hasta su hogar o empresa. Implementamos lo último en la tecnología y contamos con nuestra aplicación móvil donde puede recibir sus resultados. Estamos en 21 localidades desde Isabela hasta Juana Díaz y ahora en Aguada y Yauco. Laboratorio Clínico Irizarry Wash. Saludos, soy el Dr. David Flores Torres de la IROP Chiropractic Clinic. Somos una clínica quiropráctica especializada en subluxación vertebral. Trabajamos planes individualizados tanto en niños como en adultos, con atletas y mujeres embarazadas. Trabajamos con diferentes técnicas de ajustes quiroprácticos, masajes terapéuticos, la modalidad de coping, terapia de láser frío y masaje intersegmental. Trabajamos con la compresión de piernas, de cadera y de brazos, que ayuda a mejorar tu circulación, reducir inflamación y mejorar tu drenaje linfático. Nosotros trabajamos diferentes tipos de técnicas y nos adaptamos a todo tipo de personas. Date la oportunidad, visítanos. Desde Guayanilla, Puerto Rico, utilizando 100% energía solar, nacen los selladores de techo que responden a nuestro clima tropical. Selladores Masterflex, formulados para brindar máxima protección a tu techo, con tecnologías que reducen la temperatura interior, previenen el crecimiento de hongos y brindan mayor resistencia a empozamientos. Descarga la aplicación Master Pro y encuentra videos de aplicación, calculadora de cantidades y un listado de instaladores certificados. Sella tus preocupaciones con Masterflex. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Muy buenas noches, regresamos al Coliseo Arquelio Torres Ramírez, donde en breves minutos comenzará la segunda mitad en un partido que hasta el momento, Ángelo y amigos fanáticos, ha estado dominando el equipo de Caguas gracias a su efectividad de la línea de tres puntos. Así es. Llevan ya 10 triples anotados, están tirando para más de un 50% desde la línea de los tres puntos y eso es algo inusual en el deporte del baloncesto. Normalmente tú tiras para un 30%, 35% y estás tirando excelente. Y lo dice un tirador, Correcto. Punto. Lo dice un tirador. Así que cuando tú estás tirando para sobre 50%, es como podemos decir, es algo ilógico, absurdo, ya que el equipo de Caguas no ha querido fallar. Así que vamos a ver qué logra hacer el equipo sanjermeño para lograr detener esa ofensiva de Caguas, que se ha alimentado mucho de la línea de los tres puntos. Hay que estar cerca de los hombres del equipo cagüeño, ya que sabemos y han demostrado hasta el momento que son muy efectivos. Aquí el partido acaba de comenzar, lo dejo
por la voz oficial de nuestros atléticos, Ángelo Gau. Gracias, Steven Rodríguez. Vamos a regresar a la acción y rápidamente hay falta personal en la jugada. No es en el disparo, se saca al lateral. Primera falta personal de este tercer parcial. Rápidamente, Allen comienza a atacar buscando desequilibrar la defensa del equipo cagüeño y saca esa falta personal. 9:50 restan de este tercer parcial. 9:50 resta en este parcial. Pique con Erazo. Erazo buscando atacar el canasto. Falta personal de Alexander Capo sobre la figura de Josué Erazo. Va a la línea por dos. Josué Erazo comienza atacando el tercer parcial de la misma manera que lo hizo en el primero y logra sacar una falta personal. Tiene que anotar estos dos intentos que tiene de la línea de los suspiros, ya que nos acercaría de seis. El primero de Erazo cayó. Cae el primero. Punto número 40. Acerca a nuestro equipo de 7. Vamos a ver el segundo. Para Erazo. El segundo de Erazo cayó también. De 2-2 en esta ocasión, Josué Erazo. Punto número 41 para el equipo San Germeño. 47-41 el marcador. Trice con Akil Mitchell. Sacan para Trice otra vez. Rice la perdió. Falta personal en la jugada. Le va a pitar Axel Cole. Fue un late call que decide llamar Alex Cole. Así que la falta es para Jader Fernández. Rice sobre la defensa de Jader. Adentro para Capos. Hargis, el ex capitán ahora criollo, la pone arriba. Y estaba pisando por ahí el lateral. Cuando quiso tocarla, corrió. Fue ten over. Todo lo que tú le quieras poner fue ten over. No hay break. Hizo todos los ten over posibles con una sola posesión. Correcto. Cosas que pasan en el baloncesto. Así que el equipo sanjermeño buscando seguir acercándose en el marcador en este tercer parcial, que normalmente es conocido como un tercer parcial que San Germán siempre sale muy duro históricamente. Jorge Bryan sacando para Bryan. Sigue Bryan. Pique con Fernández. Fernández atacando el canasto para Jorge Bryan Díaz. Díaz atacando en el reverse. No pudo hacerla. Lucha en el rebote. La tiene Mitchell. Oye, un canasto algo difícil que casi logra anotar. Y la falta ofensiva de Akil Mitchell. Pero Akil Mitchell empujando con su mano izquierda a Josué Erazo. Comete la tercera falta personal. Nuevamente al banco Akil Mitchell. Entra Devon Collier, que lo hizo muy bien en los minutos que tuvo en esa primera mitad, logrando atinar varios tiros de media distancia. Así que no podemos darle espacio al veterano Collier, que sabemos que es muy efectivo. Que va a sacar Jader por los Atléticos de San Germán. Pique para Jorge Bryan. Allen. Sigue Bryan Allen. Bueno, los movimientos adentro. La falta y el canasto para Bryan Allen. ¡Qué clase de jugada, Steven! Bryan Allen sacó todos los trucos de magia a pasear. El Eurostep. Falta y vale el canasto para Bryan Allen. Y se acerca el quinteto sanjermeño. 43-47. Empieza muy bien este tercer parcial San Germán, dominándolo hasta el momento 4-0. Con la oportunidad de anotar un quinto punto en este tercer parcial, restando 8:36 y acercar de tres nada más al equipo de San Germán. Lo logra. Se acerca a nuestro monstruo anaranjado. 44-47. Trice. Se quiere encender el defense aquí en el Arkelio. Devon. Para Josiah Jabari por encima de Pickett. Claro que sí, también es que le está saliendo todo a Caguas. Y Caguas tomó las cosas donde las dejó en la primera mitad. Para Pickett, donkeo a dos manos, asistencia de Bryan. Excelente el ataque de Allen dándosela abajo en el poste a Pickett, que logra levantarse para donkear ese balón. Josiah atacando, la falta, no consigue el canasto. Jabari Josiah va a la línea por dos por los criollos. Una falta algo difícil de dirigir porque ya estaba en un momento incómodo del tiro. Se estaba realizando un step back
Era un tiro que normalmente Jovari Josiah no anota constantemente, pero Byron le comete la falta personal. Su primer intento Jovari y falla el primero. Comienza el ruido a ser factor aquí en el Arkelio. Va a buscar el segundo. Jovari Josiah. El segundo cayó. El segundo es bueno. Se despega de cuatro el equipo Cagüeño. Fernández para Jorge Bryan. Con Bryan. Allen step back para Pique. Fernández. De la amague. Se fue completo hasta abajo. Picado para Erazo. ¿Quién la tiene que retener? Finalmente la tiene Fernández. Fernández step back. La soltó de tres. Súbale tres para Jader Fernández. Y Jader Fernández comienza con el pie derecho esta segunda mitad. Anota su primer triple de la noche para acercar de dos a nuestros Atléticos. Capos para Collier en el uno contra uno. Collier va a buscar la falta. Corrió con el balón. No van a decir falta personal de Jorge Bryan Díaz. Oye, Alex Collier iba a cantar que corrió con el balón, pero el otro oficial... Discúlpame, no me acuerdo, no recuerdo. Sí, tengo que buscar el nombre, no lo tengo por ahí no tampoco. No recuerdo el nombre, pero decide hacer la llamada a él, ya que él estaba más cerca en el área de la pintura. Vamos a verla. Vemos el replay. Se levanta. Y ahí ya vemos los dos llamados al mismo momento de ambos oficiales, pero persiste la llamada de la falta. Así que a la línea de los suspiros, Devon Collier. Vamos a verlo otra vez, la tenemos por ahí en repetición para ustedes. Lo que penalizan de Jorge Bryan es el salto. Correcto. Ya que salta, pero si lo ves desde el ángulo de la cámara, no lo toca casi a Devon Collier. Ahí vemos la repetición con ella otra vez. Acá. Vamos a ver el segundo. El segundo para Collier. No cae. Comienza el ruido a ser factor aquí en el Coliseo Arkelio Torres Ramírez. Fernández. Jader. Para Allen. Picado adentro para Jorge Bryan. Y contra el cristal, el canasto para San Germán. ¡Qué visión de Allen! Vio completamente solo a Jorge Bryan. Y este logra anotar sumamente cómodo. Falla el equipo de Caguas a correr nuestro Atlético. Fernández corrió con el balón. Dice Axel Cole. Axel Cole ve el momento en que Jader intenta evitar correr con el balón chocando con Travis Trice, pero dio unos pasitos extra, así que penalizada esa jugada. La posesión pertenece al equipo de Caguas. Corte de balón de Fernández. Fernández se fue hasta abajo. Bloqueo enorme, espectacular de Trice. Trice se levantó muy bien en los aires por la espalda de Jader. Nunca lo vio venir. Le saca el balón casi del aro. Pero la posesión sigue perteneciendo para nuestro Atlético. Restan 22 segundos en el reloj pequeño. Y en el grande 6:46, San Germán de una abajo en el marcador. Va a sacar a Allen. Tiene que sacar a Fernández. Fernández el amague. Pase picado para Jorge Bryan. En la flotadora dulce. El canasto para Jorge Bryan Díaz. Jorge Bryan Díaz comienza a ser factor. Y obliga al equipo de Caguas a pedir tiempo. Ahí vemos como Eddie Casiano manda a todo el mundo aquí en el Arkelio a levantarse y apoyar a nuestros Atléticos de San Germán, que estamos en este momento en el mejor rally del partido, Ángelo. Vámonos, una pausa, no se despeguen de sus pantallas, que regresamos en breve con más. San Germán domina de uno.
antes de arrancar para la playa, tu primera parada debe ser en una estación de gasolina Ultra Top Fuel, donde consigues hielo, picadera, refresco, cerveza, lo que tú necesitas. Ultra Top Fuel, el combustible para todos tus destinos. Nuevo en el Hospital de la Concepción en San Germán, Skilled Nursing Facility, el más moderno y completo centro de cuidado diestro de enfermería de Puerto Rico para personas con condiciones médicas y quirúrgicas. Con enfermeras las 24 horas y personal experto, ofrecemos terapia física, ocupacional, recreativa y del habla a nuestros residentes. Skilled Nursing Facility del Hospital de la Concepción, el mejor cuidado diestro de enfermería las 24 horas. Mundial, así llama Brava. 99.9 tiene la base más pura, trabaja a mejor temperatura. El motor 99.9 tiene la base más pura, trabaja a mejor temperatura. El motor Capa. Amigos, regresamos a la acción. San Germán domina de uno. Capos confrontando problemas. Balón para Luis King. King, movimiento, driveos por encima de Erazo. Nada, el rebote de Brian Allen le cayó en la mano finalmente a Pique. San Germán toma la delantera, que hacía tiempo no tenían el control del partido y ahora buscan aumentar esa ventaja. Allen. Sigue Bryan para Fernández. Fernández atacando el canasto. Estepa a media distancia por encima de Trice. No pudo. El rebote ofensivo de Jorge Bryan. No hay nada. No pitaron nada los oficiales. Jorge Bryan luchando ese rebote en mucho contacto. Logra tirar, pero la llamada no es cantada. Por encima Trice de Pique. Nada. El rebote ofensivo de Collier. Nadie fue a recoger el rebote. El canasto para Caguas. Collier, muy buen seguimiento del balón. Logra atrapar ese rebote ofensivo. Y le brinda nuevamente la delantera a los criollos, 54-53. Bryan, buenos movimientos. Ahí viene Bryan, se la sacó de las manos Josiah. La pelota va a salir fuera de las líneas. Solo 10 en guerreros pequeños restan. Josiah es un jugador que tiene muy buenas manos. Es ligero, sabe leer para qué lugar puede dirigirse el jugador, haciéndole esa posesión algo difícil a nuestro refuerzo. Jorge Bryan para Fernández. Fernández el amague. Pase picado para Jorge Bryan. A media distancia no pudo hacer el disparo. Bonito tiro. Muy buena posesión. Se hizo el pase y el tiro correcto. No tuvimos éxito. Trice adentro para Capos. Capos se levanta en el reverse. Contra el cristal. Muy bonito reverse en una jugada de pick and roll. Ahora es el equipo de Caguas que responde con un rally de 4-0 para despegarse de 3 en el marcador. Bryan. Bryan buscando qué hacer. Sacando para Erazo, la perdió finalmente. Pase fuerte, fuerte a Erazo, no puede contenerla. Ahí vemos que Allen le estaba diciendo que cortara hacia el canasto. Otro turnover para nuestro Atlético. Restando 5-2, domina el equipo de los criollos. 56-53. Trice con ella. 56-53 para Collier. Josiah, Capos. Vuelven para Josiah. Josiah por encima de Bryan Allen sin confesarse. La soltó el rebote largo de King. King a media distancia. No pudo. El rebote de Jorge Bryan Díaz. A correr nuestro Atlético. Bryan. Pase para Erazo. Erazo atacando para Pique. Pique se levanta contra el cristal. El canasto para San Germán. Excelente jugada. Ataque Erazo. Pique cortando el trailer. Lo consigue por el medio. Se acerca de uno nuestros Atléticos. Trice. Tratando de poner a bailar Erazo. Pero Erazo sigue ahí. Trice completo, la falta no consigue el canasto. Travis Trice, vamos a ver si es en el disparo o es saque al fondo y no se va a sacar el lateral, al fondo. Es al fondo, discúlpame. En el movimiento hesitation que le estaba haciendo con su cuerpo es donde Erazo pierde al defensor, pero antes del tiro hace la falta inteligentemente. Todavía no hay bonificación de dar una falta a cualquiera de los dos equipos. Habrá entonces lanzamiento desde la línea de los suspiros. ¿Qué van a sacar? Hay cambios por el equipo de Caguas. Sí, van a sacar los criollos. Trice. Sigue Trice. Con la cortina de Collier ahora. Trice atacando el canasto. Pase para Capos en contorsiones. No pudo hacerla. Lo vio muy bien cortando por el medio en trailer, pero no tuvo éxito Capos. Bryan. Para Pickett.
Pique tiene pista abierta para Jorge Bryan. En flotadora dulce el canasto para Jorge Bryan Díaz. Se vuelve a ir en la delantera el equipo sanjermeño de uno con ese canasto de Jorge Bryan Díaz. A ver qué traen los Atléticos ahora. Falta personal en la jugada, no vale el canasto. Y hay bono como quiera, así que va a la línea por dos. Hay bonificación, el equipo de Caguas irá a la línea de los suspiros. Específicamente el jugador Devon Collier. Al banco Jader Fernández, restando 3:42 para un breve descanso. Entra a cancha el jugador Glenn Sanabria. Va a la línea por dos. Devon Collier, veterano de mil campañas con Arecibo, Mayagüez, ahora Caguas. Ha jugado en varios equipos y siempre ha hecho el trabajo. Con la selección nacional. Correcto. Correcto. La primera de Collier no cae. Sigue San Germán al frente de uno. El ruido haciendo nuevamente su trabajo aquí en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez. Falla el primer intento. Se prepara para el segundo. Va a buscar el segundo. El segundo para Devon Collier cayó. Cae el segundo, se empata el marcador, sale Capos, entra Núñez, 57-57 el marcador, restando 3:42, duelazo en este primer partido inaugural de la temporada 2024 de nuestros Atléticos de San Germán. Sanabria, el partido empate a 57. Pickett, con Jorge Bryan, para Allen. Ahí viene Bryan, Bryan buscando para Pickett, Pickett el amague, Pickett ahora sí la soltó bien lejos de tres, no pudo hacerle el rebote de Núñez. Con una finta muy buena, pensé que iba a atacar, decidió hacer el tiro de tres puntos, no tiene éxito, vamos a ver qué arma el equipo de Caguas a la ofensiva. Trice con Núñez, Núñez el amague, Núñez atacando, se levanta, falta personal en la jugada, le van a pitar a los Atléticos, a ver a quién le decretan la falta personal, es a Glenn Sanabria, es de bloqueo, va a la línea por dos Caguas. Núñez decide atacar, hace muy buena finta que Pickett se la compró completamente, ataca por el centro de la cancha y es cuando se consigue con Glenn Sanabria, que no tuvo más remedio que cometer la falta personal para evitar un canasto fácil, restando 3:12, ya hay bonificación, todas las faltas serán lanzadas por el equipo cagüeño. Al igual que para San Germán sería lo mismo, porque la próxima falta caería en bono. Hasta el momento Núñez cuenta con 4 puntos, 2 rebotes en 7 minutos con 42 segundos de acción. El primero. No cae. No cae. Nuevamente ruido haciendo el trabajo, siendo factor la fanaticada del monstruo anaranjado, evitando que el jugador Richard Núñez logre anotar ese primer intento. A buscar el segundo. El segundo cayó, vuelve a tomar ventaja de uno, Caguas. La dirección de Wilhelmus. Parcial ha sido un tomidame completamente por parte de Y esa dirección de Wilhelmus siempre va a estar ahí. Siempre va a ser línea. Activo, y activo. Y siempre va a ser línea ahí, eso tuve, no va a fallar. Tuve la oportunidad de jugar con él en Coamo, en sub-25. Allen contra el cristal, nadie lo defendía en esa jugada. Allen, cuando decide atacar, nadie lo detiene. Su cuerpo físico es sumamente fuerte para los jugadores que lo defienden. Se despega nuevamente de uno el equipo sanjermeño. Cuco para Bishop. Atacan para King. King atacando el canasto. King se levanta, la falta y el canasto para Luis King. Otra más para Caguas. Luis King atacó completamente desde el lado izquierdo. Un corte en C. Decide tomar el centro del canasto. Es sumamente largo. Tiene extremidades largas. Logra anotar el canasto. Nuevamente toma la delantera el equipo cagüeño, 60-59, pero en la jugada consigue la falta personal, así que Luis King en busca de brindarle ventaja de 2 puntos al equipo cagüeño. Hasta el momento King cuenta con 12 puntos y 3 rebotes. La tirada libre de King con todo el ruido en el arquelio cayó. Anota. 61-59. De 2, la delantera. Sanabria. Buscando para Erazo. Con Allen en la esquina. Bryan en el 1 contra 1. Bryan tratando de postear a Cuco. Bryan se va a levantar a media distancia. Pero qué clase de canasto acaba de anotar Bryan Allen. Canasto de NBA. Se postea.
decide atacarlo, lo lleva hasta donde quiere y logra anotar en step back, se empata el marcador. Juco para King, saliendo de cortina, ahí viene Lewis. Ahí viene King, 6 segundos en el reloj pequeño. King se la quiere contestar, no pudo. Lucha en el rebote, le cayó en las manos Erazo. Pase para Allen. Con Sanabria se la devuelven a Allen. Sanabria detiene la marcha San Germán. Sanabria completo, bloqueo enorme de King. Se cae al tabloncillo Cuco López. La tiene que sacar, la tiene King. King para Jermaine, es letal, es peligroso de tres, nada. Sanabria con la pelota. Vamos a ver qué logra hacer nuestros Atléticos en esta posesión. Sanabria por poco la pierde. Pase para Erazo. Rivers contra el cristal. Y la falta y el canasto para Josué Erazo. Y el Atlético se comienza a hacer sentir en el Coliseo Kelio Torres Ramírez. Comienza a pararse la fanaticada sanjermeña. Comienza a sentirse la emoción de ser un Atlético. Toma la delantera por dos. Nuestro equipo con ese canasto de Josué Erazo, que es la jugada, recibe la falta personal. Ahí vemos el replay cuando Glenn Sanabria hace ese pase en el último segundo antes de perderla, consigue a Josué Erazo, consigue anotar y en la jugada recibe la falta personal. Jugada grande, jugada enorme de Josué Erazo. Josué Erazo hasta el momento en este partido cuenta con 9 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y de lograr anotar este tiro libre llegaría, 11 puntos. Ahora se arregló acá en el sistema. Ajá. Ya llegó entonces a la doble cifra en puntos, así que se une junto a Byron Allen y Luis Pelacoco Hernández como nuestros jugadores con más puntos en la ofensiva y consigue anotar su intento. Wow. Se despega de 3 el equipo sanjermeño, 64-61. Bishop con Collier, ahora se enciende el defense. King para Collier. Collier en el 1 contra 1 con Jorge Bryan. Ahí viene Devon, llegó hasta abajo y contra el cristal. Un hesitation excelente por parte de Devon, el veterano, haciéndole pagar caro a nuestro Jorge Bryan Díaz. Hubo roce en la jugada. Restan 54 segundos. 10 en el reloj pequeño. Bryan por poco la pierde. Tiene que sacar la pique. Cerca de la línea de media cancha. Ahí viene Gianmarco. Gianmarco tiene que sacar. Sacó para Sanabria. La soltó de 3. No pudo. El rebote es de Lewis King. Un tiro algo difícil. Toda la posesión fue completamente mala para el equipo sanjermeño. King de 3. Nada. El rebote largo. Le cayó en las manos a Bryan. Le sacan la pelota. Ahí viene Cuco. 4 contra 2. Jermaine bien lejos de 3. No pudo. El rebote la van a luchar. Y entre los mismos criollos la llevaron fuera de las líneas. Salió fuera de las líneas. El último en tocarla, un jugador en uniforme negro. Restan 19 segundos. Ángelo. Ventaja de 1 para nuestro equipo sanjermeño. A buscar una última jugada ofensiva. Eddie Casiano moviendo los jugadores del banco, entra al gran José Moni Rodríguez para intentar cerrar este parcial con un canasto y aumentar la ventaja. Siguen los cambios, viene acción Luis Pelacoco Hernández y por el equipo de Humacao, Nefty Rodríguez. Así que vamos a ver qué logra armar este equipo. Esto ha sido un tomidame de los dos equipos. Y ahí vemos que Cuco López cae al suelo, parece que se resbala, pero ya se levanta. Jader también entra a cancha. Tenemos varios tiradores, 4 tiradores en cancha en este momento que pueden lograr anotar el tiro largo. Siguen los cambios aquí, Ángelo. Ahora wow. Es Irán Huertas quien entra por el equipo de los criollos. Eddie coloca a un jugador y Wilhelm le responde con un jugador a la defensiva. Esto es un juego de ajedrez total. Es totalmente un juego de ajedrez. Totalmente. Pelacoco la va a sacar con Fernández. Esta puede ser la última posesión de este tercer parcial. La tiene Fernández. Con 12 segundos restando nada más. Allen. 7 segundos. Allen. Sobre la defensa de Nesty. Allen. Pase cruzado para el Moni. La soltó de 3. No pudo hacerla. Se acabó. Se acabó el tercer parcial. 64 para el local, 63 para el visitante. Los Atléticos ganan de 1 sobre los criollos. Vámonos una pausa. Restan 10 minutos.
pero estos 10 minutos van a dar de qué hablar. En el comienzo de nuestra temporada del Baloncesto Superior Nacional en el 2024. Se despeguen, que regresamos en breve. Brava Lubricants, calidad mundial. Luego de un resultado positivo de cáncer, ya es muy tarde para asegurar tu vida. Cuando la vida te sonríe, cuando mejor te sientes, es que debes asegurar tu vida contra el cáncer. Cosby. Regresa para quedarse. 4 en 1 de Little Caesars. 1, 2, 3, 4 sabores. Una sola pizza para complacer a todos. Desde $9.99 en Little Caesars. Pizza, pizza. Visual de la doctora Rocío Rodríguez, certificada en optometría. Realizamos examen visual completo, pruebas de detección de enfermedades oculares, retinopatía diabética y glaucoma. Haz tu cita en nuestras ópticas en Moca o Lajas, donde podrás elegir espejuelos, lentes de diseñadores y gafas a precios inigualables, todos con garantía. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Búscanos en Facebook como Rocío Rodríguez Optómetra o accede a nuestra óptica virtual en doctorarociorodríguez.com. Y regresamos a la acción desde el Coliseo Kelio Torres Ramírez, donde vamos a entrar al último parcial, restando los últimos 10 minutos. Domina el equipo de San Germán 64-63. Los dejo con la voz oficial de nuestros atléticos, Ángelo Gau. Gracias, Steven Rodríguez. Estos últimos 10 van a dar de qué hablar en el comienzo de nuestra temporada del Baloncesto Superior Nacional. En el uno contra uno se va a levantar a media distancia. No pudo. El rebote le cayó en las manos a Pelaco. Muy buena defensa de Moni Rodríguez, evitando ese tiro. Molestando, ¿verdad?, a Kim para ese intento que tuvo al canasto. Moni con Fernández. Fernández atacando el canasto completo, corriendo baseline. La pelota va a salir fuera de las líneas. Se fue de las manos de Trice. 10 segundos en el reloj pequeño restante. Trice leyó muy bien la línea de pase que iba a llevar a cabo TJ Fernández. Restan 10 segundos en el reloj pequeño para lanzar. Vamos a ver qué logran armar a la ofensiva nuestro quinteto sanjermeño. Va a sacar Jader con Pelacoco. Fernández con 7 segundos. Picado para Pelacoco. Pelacoco atacando. Se va a levantar a media distancia contra el cristal. No pudo. El rebote es de Alexander Capos. Luis Pelacoco Hernández toma su primer intento en esta segunda mitad. No tuvo éxito. Trice con ella. Recibiendo cortina. Trice la volvió a soltar de 3. No pudo. Y hay falta personal en la jugada. Y es de Pelacoco sobre la figura de Akil Mitchell en la lucha por el rebote. Correcto. En la lucha por el rebote empuja al jugador por la espalda y es penalizado. Y que va entonces a la línea de fondo a sacar el equipo criollo con 14 nuevos para poder anotar hacia el canasto. Bishop. Jermaine atacando. Jermaine se resbala. La pelota le cae entonces a San Germán. Pasa el frente con Piquen. La pelota va a salir fuera de las líneas y se va de las manos de los atléticos. Capo se la puso en el cuerpo a Piquen. Algo errático nuevamente esa transición ofensiva de nuestros atléticos. Tenían la oportunidad de anotar un canasto fácil. Se desesperan. Hacen unos pases largos, incómodos que no hemos podido capturar. Y al final tenemos la mala suerte
que Capos le da el balón, pero este toca en el cuerpo de Piquet. Sale el balón fuera de las líneas, pertenece la posesión al equipo cagüeño. Y oye, este próximo martes 9 de abril, usted tiene que después del juego ir a lo que es el próximo Mister Special nuevo aquí en San Germán, donde vendrá Giselle, vendrá Gilberto Santa Rosa. Después del juego, todos a Mister Special allá a ver a esos grandes artistas que vienen a inaugurar este gran supermercado que ha hecho esta gran compañía auspiciadora de nuestros atléticos. Unas facilidades enormes. Así es. Puente aéreo para Capos, la terminó contra el cristal. Terminó ese puente aéreo en bandeja y le brinda la delantera nuevamente a los criollos, 65-64. Jader para Piquet con Sanabria. Estos criollos han sido bien difíciles de marcarles esta noche. Jader quiere poner a bailar a Mitchell, la puso arriba, no pudo. Lucha en el rebote ofensivo, le cayó en las manos a Pelacoco. Pelacoco Hernández haciendo las cosas pequeñas y sacándole ese balón de las manos a King. Sanabria, Sidestep de tres, por poco se anota el rebote ofensivo. Le cayó en las manos a Piquet. Piquet confronta problemas, sacan para Moni. Moni la volvió a soltar de tres. Suba de tres para el Moni Rodríguez. Y el Moni comienza a caer en el Arkelio Torres Ramírez, logrando su primer tiro de tres de la noche y dándole la delantera de dos a nuestros atléticos. 7-6-7-6-5. Mitchell sobre la defensa de Pelacoco. La falta de bloqueo le van a decretar a Luis Pelacoco Hernández. ¡Wow! Esta fue la misma jugada que vimos en la primera mitad y fue otorgada ofensiva, pero en esta ocasión el oficial dice que no, que fue bloqueo ilegal. Sigue siendo la posesión para el equipo de los criollos. Vamos a ver la repetición de esa. Ahí vemos cuando la recibe el jugador de Caguas, hace el bump. Difícil digerir esa falta, pero no podemos hacer nada más. Los criollos con el balón. Resta Trice, 9. Trice bien defendido, falta personal del Moni Rodríguez. La falta es de 2. Es de 2, no es de 3. Y ahí se van, ahí va Pelacoco con Akil Mitchell. Este careo lleva desde ahorita entre estos dos jugadores, pero no se había tornado físico. Pero esto también ocurre cuando se realizan llamadas que son difíciles para todo el mundo. Podríamos estar equivocándonos, pero a mi entender era una falta ofensiva. Eso levanta el juego en los jugadores y comienza entonces a estar esta vibra, y cualquier contacto físico va a encender la chispa, y sabemos que nuestros atléticos son jugadores aguerridos que van a luchar por todo en cualquier momento, defendiendo los colores negros y anaranjados de San Germán. Así que vamos a ver qué deciden los oficiales. Hasta el momento sabemos que Travis Trice tiene 2 intentos desde la línea de los suspiros. Hay que ver qué deciden realizar los oficiales. En y ahí base Mitchell a la situación fue de Mitchell. A saludar a Pelacoco, pero Pelacoco no le dio la mano. Están recogiendo a todos los bancos para solucionar el problema. Ahí vemos la repetición. La jugada ya no está, ya había sido cantada la falta a Travis Trice. Míralo ahí en la repetición. Ya esa es la falta. Ya no hay por qué jugar. Ahí se acabó. Pero se acabó, entonces, pero de repente, no. El jugador. Eso no puede ser. El jugador de los criollos decide. Míralo ahí otra vez. Decide seguir y como que el codo lo pasa algo cerca al rostro. Correcto. De Luis Pelacoco Hernández. Mitchell decide hacer esa, así que vamos a ver qué deciden otorgar los oficiales en esa jugada. Así que nos mantenemos a la expectativa acá de lo que va a suceder, a ver si pitan doble técnico, doble falta, si no se queda en nada y lo dejan jugar. Ahí vemos que están hablando con los oficiales, claro, con Wilhelm y Eddie. Vamos a verlo otra vez. Seguimos la repetición. Viendo el replay, y el replay lo puede ver también aquí todos los fanáticos que están en el Coliseo. Vamos a ver, algo difícil
Y es donde no le gusta, a Pelacoco no le gusta el hecho de que movió el codo un poco excesivo hacia lo que es el área de rostro, Ángelo. Así es, así es. Así que 6-7-6-5, partido detenido acá en San Germán. Restando 7-42, dominando el equipo sanjermeño. Vamos aquí a brindarle los numeritos. Y lo más increíble de todo, a los laterales la gente está de pie. Todo el mundo está de pie. Todo el arquerío de pie. Y vemos, vemos figuras por ahí importantes. Por ahí Hipólito allá abajo. La esquinita allá al otro lado. Las figuras sanjermeñas. Sí, sí. Obviamente la gerencia ahí siempre sus asientos. Ellos, yo loco por ir a ver qué está sucediendo en el medio de la cancha. ¿Quién más? Hemos visto unas cuantas figuras. Por ahí está el gran hijo, el gran hermano de Kelly Figueroa, que está en descanso, Dubí Figueroa con su esposa. Están por ahí también, siempre en sus palcos de toda la vida allí. San Germán es un lugar que respira historia en el baloncesto, donde viene toda la familia para disfrutar de un ambiente espectacular. Y qué mejor que iniciar la temporada con un partidazo como esto, que es sumamente emocionante, sumamente difícil para ambos equipos, ya que han estado de tú a tú en todo momento. Por San Germán, vamos a ver. Le van a dar la quinta falta personal a Kim Mitchell, así que doble falta la jugada. Debería de cancelarse entonces. Pero es la quinta como quiera de Akin Mitchell. Sí, pero debería de cancelarse los intentos al canasto. Correcto. Desde la línea de los suspiros. No. Bueno, sí, le van a dar... Bueno. Vamos a ver. Van a brindárselos, así que no se cancela. Van a dárselos. Pero es la quinta de Mitchell y Mitchell... Mitchell sale... Buenas noches. Fuera del juego. Termina solamente con 3 puntos y 5 rebotes en apenas 8 minutos con 15 segundos de acción. Todo el juego estuvo en problemas de faltas personales. Yo creo que es porque... No, bueno, no hay bono. Es la cuarta solamente colectiva. Lo que podría darme a entender a que no se cancela es porque es luego de que la jugada... Correcto. ...es cantada. No fueron ambas al mismo momento. Aquí Trice anota el primero y acerca de una al equipo cagüeño, 67-66. Así es. Vamos a ver qué trae la segunda. Trice no ha fallado un tiro libre esta noche y sigue sin fallar desde la línea del tiro libre. Que este refuerzo es letal, Steven. Es bien letal. Es muy bueno hasta el momento. Cuenta con 12 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias. Es muy buen armador, sabe llevar el juego, pero también sabe crear ofensiva para él. Así que se empata nuevamente el partido. Vamos a ver qué logra hacer el equipo de San Germán en esta posesión. Y que la traen los atléticos. Bryan penetrando. Bryan, mucho contacto. El pase a Pelacoco. No pudo llevar la pelota. Trice completo para King. Por poco la pierde. Sacan para Huertas con Capos. Capos es peligroso. Es letal. Súmale 3 para Alexander Capos. Alexander Capos recetando su tiro de preferencia. El tiro de 3 puntos. Despega de 3 al equipo de los criollos. Pique para Fernández. 7 minutos resta en este cuarto parcial. Peque el step back por encima de Capos. Se la quiere contestar. Nada. El rebote de Devon Collier. Tiro difícil. La mano de Capos constantemente ahí amenazando el tiro de Pickett. King. Por encima de Moni. Nada. El rebote de Georgia Marco. Excelente nuevamente la defensa de Moni Rodríguez. Peque con Moni. Para Gianmarco, vuelven con Moni adentro. Moni buscando en la esquinita a Jader Fernández por el empate. ¡Súmale 3 para Jader Fernández! Sí, Jader Fernández, cuando tiene ese tiempo y espacio, es casi seguro que va a anotarte. El clutch comienza a encenderse. Empate el marcador, 70-70. Trice para King. King atacando el canasto. King, la falta personal. No vale el canasto, pero hay bonificación, así que van a la línea por 2 los criollos de Caguas. Ya el equipo de Caguas, restando 6-10, estará en bonificación todo el resto del cuarto parcial. Luego de esa falta de Luis Pelacoco Hernández, que va al banco, entra a cancha Antonio Gordon. A la línea de los suspiros,
uno de los refuerzos del equipo de Caguas, Luis King, que hasta el momento en el partido de hoy lleva 15 puntos y 4 rebotes. King, la primera tirada libre en San Germán. No cae. No. El ruido. El ruido de Steven Rodríguez es el que funciona aquí. Vamos a ver el segundo. El segundo de Luis King. Con batucada y todo. Cayó. Vuelve a tomar ventaja de uno. Toma la delantera el equipo cagüeño. Money. Para Allen. Entró Antonio Gordon a cancha. Ryan buscando el pase a Antonio. Antonio adentro, el pase por poco la pierden los Atléticos. Ahí está Jader en la esquina. Moni Rodríguez buscando qué hacer. Por poco se la lleva, finalmente se la llevó Devon Collier. Esta puede ser de highlight a dos manos el donqueo. Muy buena defensa de Devon. Supo leer la línea de pase y se roba ese balón. Fernández para Antonio Gordo. Gordon se va a levantar a media distancia. No pudo ser el rebote de Luis King. Tiene a media distancia con tiempo y espacio bueno, pero no tuvo éxito. Fuera de las líneas de las manos de Jader Fernández. 7-3-70 es el marcador. Nuevamente de tres la delantera para el equipo de Caguas. Sale Antonio Gordon, entra a cancha Jorge Bryan Díaz. Y que va a sacar Irán Huerta. Tiene que ponerle presión ahora a Jader. Trice atacando el canasto. Trice se va a levantar a media distancia el canasto para Travis Trice. Hay que pedir tiempo de emergencia por los Atléticos. Eddie Casiano lo hace así. Despega de 5, Caguas. Cuando restan 5 con 22, nos vamos una pausa. No se despeguen, que regresamos en breve con más. El Mesón Sándwiches presenta Meso Pickup, su nueva aplicación para ordenar y pagar en línea. Selecciona el restaurante donde vas a recoger, ordena y paga. Así de fácil. Meso Pickup del Mesón Sándwiches. Baja el app. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de road trip. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en voyturisteando.com. Yo estoy ready. ¿Y tú? With your strategy, with passing the... Aquí en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, el pueblo de San Germán, Caguas. Caguas ha despegado de 5. Steven. Un equipo de Caguas que luego del ron de San Germán que logran empatar el marcador e irse adelante, responden nuevamente y montan un rally de 5-0 para despegarse 75-70. Aún resta tiempo, Ángelo, restan 5-22. Tenemos tiempo suficiente en el reloj para tratar de sacar esta victoria, pero tenemos que cuidar los pases, ya que de esos 5 puntos, 3 de ellos han venido por turnovers del equipo de San Germeño y eso es imperdonable, más en los momentos clutch del partido, y tenemos que tratar de evitar dar las faltas personales, ya que el equipo de Caguas tiene bonificación desde que restan 6 minutos de este cuarto parcial. Así que 7-5-70, vamos a regresar a la acción aquí en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez. La traen los Atléticos y aparece un pequeño preseo. Allen confronta problemas. Tiene que pasar la pelota. Tiene que pasar la pelota. Finalmente lo hizo. Mal pase, como quiera, le cayó en las manos a Bryan. Bryan se fue completo hasta abajo. Nada. El rebote ofensivo de Moni. Moni se levanta en la flotadora. La falta y el canasto para Moni. Salvador otra vez para San Germán. Moni Rodríguez nuevamente salvando una posesión que parecía completamente perdida. Logra recuperar ese balón y anota el canasto y consigue la falta personal
para acercar de tres al equipo sanjermeño y con la oportunidad desde la línea de los suspiros de acercarnos a dos. Moni en la tirada libre con su rutina de siempre y cayó. Consigue el lanzamiento desde la línea de los suspiros. San Germán nuevamente toca la puerta y se acerca de 2-73-75. Últimos 5 minutos. Trice. Chávez ha puesto a gozar a estos cagüeños de tres. No pudo. El rebote largo le cayó en las manos a Bryon Allen. Moni completo. Se fue hasta abajo. La pone. No pudo hacerla. Buena gestión defensiva de Capos. Excelente, brincó vertical Capos en esa gestión defensiva. No pudimos anotar, sigue siendo la delantera para el equipo cagüeño. Trice con ella. Para Capos, con King, que ha estado letal esta noche. Lewis se la puso por encima de Moni, corto en el disparo. El rebote le cayó en las manos al mismo. King, pase largo para Trice. Vienen con Capos. Capos la soltó en el tope del arco, tampoco. Rebote importante de Moni. Allen, atacando el canasto, la va a llevar, la va a poner. ¡Contra el cristal! ¡Increíble, amigos fanáticos! Se le brinda, ahí vemos el replay, se le brinda seguimiento a la falta y completa el canasto. Allen para empatar el marcador 75-75. Y tenemos la oportunidad, Ángelo, de irnos nuevamente en la delantera. De que este señor, Bryon Allen, que hasta el momento cuenta con 16 puntos, logra anotar ese lanzamiento desde la línea de los suspiros. Por irse al frente ahora. El equipo sanjermeño. En las manos de Bryon. Cayó. Cayó. Claro que cayó. Consigue anotar y tomamos la delantera de 1-76-75. Vamos a ver. Cuando la trae Trice. Restando 4-4. El equipo de Caguas a jugar a la ofensiva. Van a detener la acción porque están secando allá el área del tabloncillo. Parece que se viró algo allí cerca del banco visitante, el banco de Caguas. Algún tipo de líquido, maybe agua o alguna bebida de estas energizantes que alguno de los jugadores de Caguas estuviese en sus manos, pues cae al suelo y es por eso que es detenido el partido. Restando 3.57, estamos con un punto de ventaja, 76-75. Collier con Trice. Trice, step back, es letal, sacó para King. King atacando el canasto a media distancia, otro más para Caguas. Muy bonito ese canasto de King, hace una finta excelente y logra anotar a media distancia. Nuevamente la delantera es para el equipo de Caguas. Picker completo, la falta personal en la jugada, la falta es abajo, Trice está en el suelo. Al parecer recibió un golpe de Picker, pero la falta es otorgada para Travis Trice, no es de Pickett. Así que la posesión sigue siendo sanjermeña. Ahí vemos que Trice está levantándose del suelo. Está diciendo que Pickett utilizó los brazos, pero la posesión sigue siendo para nuestros atléticos. Vienen cambios. Entra Josué Erazo, sale José Moni Rodríguez. Y que está pidiendo Josiah la repetición, al igual que Trice. Es un momento, ¿verdad?, crítico en el partido, que cualquier llamada puede ser de importancia para cualquiera de los dos equipos. La posesión sigue siendo para nuestro equipo sanjermeño. De uno domina el equipo de Caguas. Tiene que sacar a Allen, sacan para Jorge Bryon. Allen atacando el canasto. Allen por encima de Josiah. ¡Qué canastazo! Excelente ese step back
de media distancia que logra anotar Allen para brindarnos ventaja 78-77. Pero nuevamente falta. Hay otra falta personal. Travis Trice a la línea de los suspiros. Tercera falta personal de Bryant, pero hay bonificación. Así que va a la línea. Va a la línea. Travis Trice. Ante un Arkelio abarrotado, el primero cayó y se empató el partido a 78. Cabe destacar que Travis Trice no ha fallado un tiro libre. No ha fallado y tiene la oportunidad de nuevamente brindarle la delantera de uno al equipo. Y oye, Bryon Allen, 19 puntos para Bryon, 6 rebotes, 3 asistencias. Un juego redondo, impactando todas las facetas del juego hasta el momento, nuestro refuerzo. Bryon, hasta el momento con 19 puntos. Bryon en el uno contra uno. Bryon se resbala, la trae Collier. Collier completo, sacó para Josiah. Falta personal de Bryon Allen, en la cuarta falta personal de Bryon. Es una falta que nos cuesta porque es la cuarta, pero es inteligente, ya que Jabari Josiah iba completamente solo para la bandeja. Ahora irá a la línea de los suspiros. En la ocasión anterior que Jabari Josiah tuvo desde la línea de los suspiros, solamente logró anotar un intento. Vamos a ver si en este caso lo puede hacer. Y ya hay sorpresas en el BCN. Manatí le ganó a Guaynabo. 101-93. 101-93 ganó Guaynabo. El primero de Josiah es bueno. En este tipo de liga, cualquier equipo puede ganarle a cualquier equipo. Ya vemos la primera sorpresa. Todo el mundo esperaba que los Mets de Guaynabo lograran esa victoria. Pero Manatí es el equipo que sale con ella. El segundo de Josiah no cae. El rebote, la luchan. Se va para San Germán la posesión. Lo que te comenté, Ángelo. Una falta inteligente. Jabari normalmente es un jugador que anota uno, falla otro. En este caso vuelve a pasar lo mismo, solamente entonces la delantera es de 2 puntos para el equipo de Caguas, restando 2.50. Erazo con Jader. Jader mirando hacia el canasto. Para Bryon. Bryon bien lejos, la soltó. Pero es que bomba tras bomba, súbale tres. Y Byron Allen está en fuego, fuego, fuego. Con ese triple brinda la ventaja al equipo sanjermeño, 81-80. Restando 2.27. La trae Trice, 2.25 restan. Momentos claves que se van a vivir en el Arkelio. Collier atacando. Collier completo contra el cristal. Nada, luchan el rebote. Le cayó en las manos a Jader. Se cayó Allen al otro lado. Pase para Erazo. Erazo la lleva. Erazo la lleva contra el cristal. Y se levanta el fanático sanjermeño. Se levanta la casa de Arkelio. Se levanta Eddie Casiano. Y nuestros Atléticos de San Germán se despegan de tres en el marcador. 83-80. Ahí vemos cómo nuestro equipo reacciona en los momentos de dificultad y logra tomar la delantera. Esperemos que Bryon Allen esté bien. Se levanta del suelo, ya que tuvo un pequeño golpe con uno de los jugadores del equipo de Caguas. Pero, Ángelo, San Germán responde y dominamos 83-80, restando 2 minutos con 8 segundos de acción. Ruido piden los chiquitines. Vamos a ver, el ruido está siendo factor en estos momentos para el equipo de San Germán, que ha respondido de qué manera, de 5 abajo cuando restaban apenas 4 minutos, toman la delantera en estos momentos y están arriba de 3, a jugar ahora una posesión defensiva de excelencia, buscando evitar que el equipo de Caguas se acerque en el marcador o lo empate, Ángel. Ahora hacen la ola aquí todos los fanáticos. Es festejo total. Estamos haciendo la ola con ellos, Ángel. Exacto, estamos haciendo la ola con ellos. Y con esto, ahí estamos saliendo en cámara.
Se nos había olvidado esa parte, esa pequeña parte. La cámara está un poquito baja. Sí, vas a tener que bajarte tú, lo que pasa es que yo soy chiquito. Me voy a sentar. Lo que pasa es que al frente de nosotros se ponen de pie y no podemos ver. Pero como estaba diciendo, Steven, es un ambiente de festejo que se vive aquí en el Arquelio. Casa llena, sold out total, no hay un espacio. Me atrevo a decir, tú miras alrededor y no ves espacios vacíos. Se ven simplemente personas sentadas en la grada totalmente en todo el Coliseo. Normalmente San Germán es un equipo que su fanaticada apoya, pero en estos últimos 3 años lo que ha sido el fanático sanjermeño es espectacular. Han convertido la Casa del Arquelio en uno de los lugares más difíciles de jugar para los equipos de visitantes. Y en estos momentos Caguas está sintiendo lo que es la verdadera presión, ya que dominamos de 3, restando 2:08 de este cuarto parcial. La fanaticada se va a hacer sentir, Ángelo. Y estos últimos 2:08 van a dar de qué hablar aquí en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez del pueblo de San Germán. Hay que ver qué trae ahora este equipo, porque es que yo no sé ni qué decir ya. Así que yo sé que vamos a regresar a la acción. Traes con ella. 83-80. San Germán dominando de 3, algo que no hacía hace tiempo en el partido. Ya últimos 2 minutos, Trais ataca, Collier recibe, Collier la pone, no pudo, tapean la pelota, le cayó en las manos a Collier para acabar, la falta y el canasto para Devon Collier. Es que no quieren fallar estos criollos. Jugada de esfuerzo, jugada de quien más la quería, y ese jugador lo fue Devon Collier. Utilizó su fuerza, falló, recupera su propio rebote ofensivo, logra levantarse, anota el canasto y consigue la jugada personal. La falta personal, discúlpame, para tomarla de la, acercarse en el marcador de 1 y tratar de empatar. No han tomado la delantera, tranquilos fanáticos, que San Germán aún lo sigue arriba en el marcador. Collier no cae. El ruido siendo factor nuevamente. La delantera sigue siendo sanjermeña. 83-82. Ahí viene Bryon con los movimientos de fantasía. Bryon, la pelota va fuera de las líneas. Trató de pasarla a Jorge Bryan Díaz. Pero Luis King lee muy bien y le logra sacar el balón. Tenemos suerte que sale fuera de las líneas. Restando 1:36 de 1 San Germán arriba en el marcador. Va a sacar Bryon Allen. Tiene que hacer algo Bryon. Pase picado para Jader. Jader saliendo de cortina, la soltó. ¡Súbale tres! ¡Fuego, fuego, fuego de Jader Fernández! Para tomar la delantera de 4. ¡Qué buena jugada saliendo de cortina! Trais ataca, Trais espacio a media distancia. Rebote bien alto de Bryon Allen. A jugar con calma, ya que restan 1:13. Y con este canasto podríamos poner la cosa mucho más segura para nuestro quinteto. Bryon buscando qué hacer con la Molten. Sigue Allen. Por poco la pierde San Germán y la perdieron. Al final la perdieron. De no ver doloroso por parte de nuestro equipo, que tenía el balón, podían asegurar este partido, casi sentenciarlo, pero sale el balón y el último en tocarla fue Jader Fernández. Restando 1 minuto, la posesión es para Caguas. Este minuto va a ser candela. Trais tomando espacio para Capos, no sabía cuánto le restaba hacia el canasto, parecía falta, pero no hay nada. Pickett dejando correr todo el reloj posible para Jader. Aquí puede sentenciarse el partido. Jader ataca. La pelota la corta Caguas. Otro Trais para King. ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! Triple importantísimo por parte de Luis King. Acerca de 1 en el marcador al equipo de Caguas. 86-85, restando 27.3 segundos. Eddie Casiano solicita tiempo para armar una jugada ofensiva. Ángelo, qué wow, triple doloroso. 2 turnovers consecutivos, estando arriba de 4 San Germán.
no logramos ejecutar. Y en el segundo tenover, el equipo cagüeño nos hace pagar con lo mejor que han hecho durante todo el partido. Lanzar desde la línea de los tres puntos. 13. Hasta el momento, 13. 13 canastos de tres en 31 intentos. ¡Wow! Increíble la efectividad por parte del equipo de Caguas desde la línea de los tres puntos. Así que hay juego aquí en San Germán, restando 27.3 segundos. Angelo, San Germán tiene que jugar una posesión perfecta, porque en el reloj de los 24 segundos hay una diferencia de 3.3 segundos, que Caguas podría tener la oportunidad de nosotros anotar o fallar, empatar el marcador o conseguir ganar el juego. Este equipo criollo ha sido veneno desde la línea de los tres puntos. Sin duda alguna, jamás pensaríamos que venían con tanta ofensiva para este partido. Pero ahora el problema es que San Germán tiene que anotar en esta posesión, correcto, o defender a cabalidad, correcto, a Caguas. Y ofensiva, pero ofensiva desde la línea de los tres puntos. Es una ofensiva a larga distancia. Todo el mundo pensaba que Caguas, por tener varios refuerzos grandes que normalmente fuesen a jugar abajo del canasto, pero no, la ofensiva ha sido de adentro hacia afuera. Correcto. Le llevan el balón a esos jugadores y estos identifican muy bien a sus tiradores. Van a sacar al fondo para jugar la posesión completa. No le vamos a regalar segundos de más al equipo de Caguas. Vamos a jugar con los 24 segundos aquí en San Germán. Hay que evitar hacer turnover, Ángelo. Y que van a sacar los Atléticos con Jorge Bryan Díaz. Da falta, deja correr. ¿Qué hace Caguas? Steven. Caguas no debe de dar falta. Tendrían segundos en el reloj para lograr tener una última posesión. Pasaron. Vamos a la ver. Media cancha, pasa para Erazo. Erazo con ella. Buscando qué hacer Josué Erazo, sacando para Brian Allen. Falta personal, ahí está la falta que estaba diciendo. Allen tiene dos tiradas libres claves. Claves por demás. Y sumamente importante anotar las dos, ya que hemos visto que Caguas ha lanzado con suma efectividad desde la línea de los tres puntos. Correcto. Así que no podemos brindarle oportunidad alguna a Caguas de darle chances de tomar ellos la delantera. Así que nuestro refuerzo Allen, a esos primeros dos intentos en su carrera como Atlético, importantes aquí en su historia que comienza hoy con nuestro equipo. Nos cae el primero. Entró y salió, Ángelo. Nadie lo puede creer. Entró y salió ese primero. Restan 14 segundos. Nadie quiere ver el tiro libre. Todos en sus casas tapándose los ojos. El segundo cayó. Tiempo pedido por Wilhelm Uskanen. Vamos a hacer algo. Vámonos una pausa. Cuando regresemos, esos últimos 14 segundos que se van a jugar aquí en el Arkelio, no se despeguen, que regresamos en breve con más. En Puerto Rico disfrutamos de grandes encantos, playas, ríos, gastronomía, grandiosas vistas, pero sobre todo de una cooperativa que va contigo, San Rafael Cooperativa, una institución al servicio de toda su gente. Desde Quebradillas, Barrio Cocos, San Germán hasta Peñuelas, conectamos con todo lo que necesitas: seguridad, compromiso, accesibilidad y visión. Eso es San Rafael Cooperativa. Más que una institución financiera, buscamos ser parte de tu vida para continuar forjando tu futuro. For almost 25 years, 3A Press has offered printing and packaging solutions with excellence and unsurpassed quality. We provide reliability and consistency thanks to state-of-the-art technology and our keen attention to detail. From folding carton and instructions for use to laminated boxes and commercial printing, 3A Press will provide top-of-the-line products in the less time possible. Call or click. 3A Press, the most sophisticated printing company in the Caribbean. Regresamos a la acción. 87-85. Monsi intentando el tiro a media distancia. No sé si producción nos pueda ponchar eso ahí en cámara de Monsi intentando el tiro desde media cancha. Estamos ahí. Ahí está. Ahí está. Vamos ahí a va. Ver. Se prepara Vamos Monsi. A ver. De espalda dice que Monsi la va a hacer.
¿Y? No. Esa estaba desviada. Estaba desviada. Pero Monty lleva unas cuantas de esas aquí en el arquero. Por eso mismo producción lo debe ponchar. Ahí vemos a Monty apoyando, buscando la energía de nuestro equipo. Mira quién está aquí con nosotros. Producción está ahí cerca de Cheo. Juan Dalmau, actual aspirante a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño. Siendo parte, viviendo la historia de nuestro equipo de San Germán. Ahí está Juan Dalmau, al mano derecha ahí de José Cheo Rivera. Ese que está de camisa negra, a mano derecha del camisa gris. Juan Dalmau apoyando a los Atléticos. Qué bien, 14 segundos. Estos van a ser bien claves. Todo el mundo se está poniendo de pie aquí en el Coliseo Arquilio Torres Ramírez. Esta puede ser la posesión que define el partido. ¿O será que tenemos tiempo extra? Trice la soltó de tres. No pudo. El rebote es de Pickett. Falta personal en la jugada. 5 segundos restan. Fue excelente la jugada para San Germán. A mi entender, Travis Trice toma un tiro algo apresurado que para beneplácito de nosotros falla y recuperamos el rebote. Y ahora es nuestro refuerzo Pickett quien irá a la línea de los suspiros para buscar dar la victoria y poner en caja de seguridad este juego en la noche de hoy, Ángelo. Así que va John Marco a la línea por dos. Aún restan 5 segundos. Hay que anotar los dos. Porque queda mucho tiempo en el reloj, Ángelo. Hay que anotar los dos. Hay que anotarlos y de qué manera. Qué clase de juegazo hemos vivido para comenzar esta temporada. Qué clase de juegazo, Steven. Un juego increíble. Donde el equipo de Caguas llegó a tener la delantera hasta de 9 puntos, Ángelo. San Germán responde en ese tercer parcial y luego de haber tomado la delantera lo que hemos visto es un tomidame entre estos dos equipos que han dejado el todo por el todo para buscar hoy salir con la victoria en este primer partido de la temporada 2024. Hay cambios, sale Jorge Bryan Díaz, entra Luis Pelacoco Hernández. Así que va a ver qué trae este equipo sanjermeño. El primero de Gianmarco Pickett, refuerzo sanjermeño. Cae el primero. Falta uno más para asegurar esta primera victoria. Va a buscar el segundo Gianmarco Pickett. El segundo de Gianmarco Pickett. ¡Clutch! No hay más sangre fría que esa. Trice con ella. No hay que dar falta. Trice la soltó como quiera de tres, corto en el disparo. El Atlético no se quitó nunca. No se quitó nunca el Atlético esta noche. 1-0 es el récord sanjermeño. Y todo el mundo en Caguas tiene que entender que la verdadera presión, quien la pone, es el equipo de San Germán. Victoria para nuestros Atléticos, 89-85 en un partidazo en donde nuestro quinteto logra salir de atrás y robarse la delantera para lograr la victoria en la noche de hoy, Ángelo. Qué grande lo que ha hecho San Germán esta noche para darle una victoria contundente y abrir la temporada, mira, con W. Para los que decían que San Germán no le ganaba hoy a Caguas. La presión es San Germán, no son los criollos. Que es muy importante lograr salir con la victoria siempre en tu primer partido porque arrancas de buena manera, arrancas ganando en tu casa y las energías comienzan entonces a dejarse sentir. Y esa buena vibra comienza a ser parte de tu equipo. Así que victoria para nuestro equipo sanjermeño que toma ahora el comando en esa tabla de posiciones. Y que esperando por ahí para Marian Yalicea, que está ready para lo que es las entrevistas de este partido. Buscando al jugador del partido. Al jugador del partido que para mi entender debe ser Brian Allen. Correcto. Brian Allen hizo una labor espectacular. Así que yo creo que ya estamos listos
por ahí con Mariangi para comenzar la entrevista. Paso con usted, compañera. Adelante, Mariangi. Bueno, amigos fanáticos, ya los Atléticos de San Germán se han llevado esta primera victoria aquí en nuestra casa. And I'm here with Brian Allen, player of this first game with 23 points, 7 rebounds and 3 assists. Allen, tonight was your night. Let's talk about this day and first impressions. Hell of a win. Shout out to the crowd for coming and showing support, high energy. This is what I imagine, best fans in the whole league. Honestly, just doing anything to win. We knew it was going to be a tough game. It's the first time we had our full team together. So it looked a little ugly. I know I had a lot of turnovers. But all shout out to my players and my teammates, because without them, we wouldn't be successful. So great job of us, and thank you for the crowd for coming out showing us love. So what strategies did you receive from your coach during the game, and how did you help you? Well, how did it help you adjust your game? He believes in me, so it gives me the full confidence to play my game, and he trusts my instincts. I know I pissed him off a couple of times with turning the ball over, but playing a lot of minutes, having a lot of, I'm going to have turnovers, but I'm going to play both and play hard every time I get out there. So as long as we win, that's all that matters. Excellent, Brian. Thanks for being here tonight. Congratulations for this first game. So, amigos fanáticos, vamos a regresar con mis amigos compañeros en la mesa de transmisión. Gracias, Mariangi, Alicia. Bueno, Steven. Victoria. Victoria grande, qué victoria rico. Enorme. Qué bien se siente. Qué bien se siente. Y oye, Ángelo, tu primera victoria como Atlético. Así es. Muchas felicitaciones. Es. Yo tenía miedo, yo decía, ¿seré yo el problema? Vamos a hacer algo, vámonos una pausa cuando regresemos. Por ahí vienen los muchachos de la presión, hablando acá y analizando el partido. No se despeguen de sus pantallas, que regresamos en breve con más. Aquí al Coliseo de Arquelio Torres, San Germán comienza con el pie derecho. Gana 89-85 ante los que se dicen llamar la presión, que hoy se quedaron cortos en ella. Adelante con la pausa. Juega como todo un bowler. Haz tus apuestas deportivas con Bowler Sportsbook. Aquí se juega. Tengo en todo calidad. ¡Napo Vélez! Especiales variedad. Esto es Napo Vélez. Aquí ahorramos de verdad. Esto es Napo Vélez. Aquí ahorramos de más para cuidar de tu piel. Dermatologics, tu solución confiable en cuidado dermatológico, llegará muy pronto a San Germán. Ya sea que busques tratamientos avanzados para condiciones de la piel, procedimientos cosméticos de vanguardia o simplemente desees mantener tu piel saludable y radiante, en Dermatologics encontrarás un equipo dedicado a ofrecerte el mejor servicio. Para más información, visita nuestra página web dermatologics.com. Tu piel se merece lo mejor y en Dermatologics estamos listos para brindártelo. ¡Para que se peguen otra vez! ¡Tu billetito, para que te pegue! ¡María, para que te pegues otra vez! Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. ¡Busca tu billete para que te pegues otra vez! Queremos ofrecerte lo mejor, porque mereces lo mejor. Mereces profesionales apasionados por ti y tu salud, dedicados y comprometidos en lo que hacen. En Migrant,
nos esforzamos para hacer que mantener tu salud sea fácil y accesible, porque estar saludable es vivir plenamente. Lo mejor de lo mejor está en Migrant. Únete a nuestro equipo. Forma parte de nuestra familia. Bueno, amigos, regresamos nuevamente acá a esta transmisión de los Atléticos de San Germán. San Germán se llevó una victoria grande esta noche de la mano de Brian Allen y compañía. Brian Allen, 23 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. Sólido lo que hizo Brian en este partido. Un debut sólido por parte de nuestro refuerzo, que eso es lo que se necesita siempre cuando tú tienes un refuerzo. Esos son los números de calidad que debe brindarte un importado. Hoy Allen lo hizo en su primer partido aquí en San Germán. Por otro lado, Jamarcus Pickett terminó con 11 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. Hizo el trabajo para lo que lo trajeron. Eso es correcto. Hizo los promedios de G-League. Correcto. 11 puntos, 7 rebotes. Y lo importante, que maybe ustedes no vieron números fascinantes para los ojos, pero en los momentos de verdad estuvo ahí aportando. Correcto. Y sobre todo sentenció el partido con esas dos tiradas libres sumamente importantes en el clutch para asegurar la victoria de nuestro Atlético. Así que nos vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, Eddie y Crispo vienen con nosotros acá en la transmisión. No se despeguen de sus pantallas, que regresamos en breve con más. En los laboratorios clínicos Irizarry Wash hemos hecho un compromiso con la salud de nuestro pueblo por generaciones. Por más de 35 años continuamos con ese compromiso. Ofrecemos servicio a domicilio y llegamos hasta su hogar o empresa. Implementamos lo último en la tecnología y contamos con nuestra aplicación móvil donde puede recibir sus resultados. Estamos en 21 localidades desde Isabela hasta Juana Díaz y ahora en Aguada y Yauco. Laboratorio Clínico Irizarry Wash. Saludos, soy el Dr. David Flores Torres de la IROP Chiropractic Clinic. Somos una clínica quiropráctica especializada en subluxación vertebral. Trabajamos planes individualizados tanto en niños como en adultos, con atletas y mujeres embarazadas. Trabajamos con diferentes técnicas de ajustes quiroprácticos, masajes terapéuticos, la modalidad de coping, terapia de láser frío y masaje intersegmental. Trabajamos con la compresión de piernas, de cadera y de brazos, que ayuda a mejorar tu circulación, reducir inflamación y mejorar tu drenaje linfático. Nosotros trabajamos diferentes tipos de técnicas y nos adaptamos a todo tipo de personas. Date la oportunidad, visítanos. Desde Guayanilla, Puerto Rico, utilizando 100% energía solar, nacen los selladores de techo que responden a nuestro clima tropical. Selladores Masterflex, formulados para brindar máxima protección a tu techo, con tecnologías que reducen la temperatura interior, previenen el crecimiento de hongos y brindan mayor resistencia a empozamientos. Descarga la aplicación Master Pro y encuentra videos de aplicación, calculadora de cantidades y un listado de instaladores certificados. Sella tus preocupaciones con Masterflex. Si yo me pego en el Pegados, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Amigos fanáticos, bienvenidos al Post Game Show de la Presión Anaranjada, ¿verdad? Hoy no lo pudimos hacer desde donde se supone que sea el venue de la Presión Anaranjada, ¿verdad? Nos dimos cuenta del audio y de los problemas técnicos, pedimos disculpas ya para la próxima transmisión. Todo debe estar al día y todo debe estar en orden, pero Post Game Show de la Presión Anaranjada, estamos aquí con todos ustedes, hay más de 2.000 personas sintonizándonos. Quiero que envíen saluditos y nos pongan, ¿verdad?, allí desde donde nos están sintonizando, ya luego del partido de San Germán, donde domina por casi el mínimo, 89-85, a los criollos de Caguas. Christopher, primeras expresiones, primera victoria en casa, inauguración, yo creo que no hay mejor que eso. No, definitivamente no hay nada mejor que salir con victoria, primer día en casa, primer juego de la temporada, un juego bien aguerrido, un juego bien físico. Vimos un jugador, como en el caso de Akil Mitchell, que salió por 5 faltas personales, casi comenzando el cuarto parcial.
que definitivamente es algo que fue una gran baja para el equipo de Caguas. Y definitivamente vimos cosas muy buenas que resaltar del equipo de San Germán, sobre todo, y es la que me llevo, el caso de Moni Rodríguez. Definitivamente es algo, para mí, el mejor comienzo de temporada que ha tenido Moni Rodríguez en las tres temporadas que ha estado en San Germán. Y eso es bien positivo para este equipo que tanto lo necesita. Así mismo es, podemos hablar y empezar por esa estadística de José Moni Rodríguez. 4 puntos, 3 rebotes, 0 asistencia en 11 minutos, pero es lo otro. Es la fogosidad, es el empeño, es el esmero, o sea, es el hacer mejor a los compañeros, estar correcto en el rebote, estar concentrado, y eso hoy le dio oportunidad de poder quedarse el juego, de poder entender, ¿verdad?, que el banco puede ayudar de buena manera, y así entonces lo pudo realizar hoy José Moni Rodríguez, positivo por demás, pero más aún, yo creo que el juego colectivo de San Germán sigue reforzando los pilares. En este Post Game Show siempre vamos a estar hablando un poquito de todo lo que es relacionado al juego, pero más bien estadísticas individuales, estadísticas colectivas y la opinión del fanático. Por allí saludo a DJ Berto, que es uno de nuestros fanáticos. También está Wilmer Aponte de Pensilvania, Kevin. San Germán visita a Caguas más tarde de la temporada. Dave Vargas. Por allí, saludos a Edwin Torres desde Deltona, Florida. A Ahmed Ali Collado desde Lancaster, Pensilvania. Ese es uno de los que siempre nos sintoniza. Salve. Todos estos fanáticos que están pegados en la transmisión todavía en este Post Game Show de La Presión Anaranjada. Vamos a hablar un poquito de las estadísticas colectivas de los jugadores antes de empezar, ¿verdad?, con las estadísticas individuales. En el colectivo, Christopher, San Germán tiró para un 44%. De 2 tiró 45-23 para un 51%. Y de 3 tiró para un de 25-8. Y entonces Caguas tiró para un 38% en total, 37-14 del área de 2 y del área de 3, 33-13. 10 de ellos fueron en la primera mitad. Christopher, háblame de estas primeras tres estadísticas. Eso es lo que te quería comentar. Entiendo que en la primera mitad lanzaron casi un 50% o un poquito más. Entiendo que lanzaron o de 19-10 o de 18-10, más o menos, fue por ahí. Pero sé que anotaron 10 canastos en la primera mitad, apenas 3 en la segunda mitad, que vimos un gran cambio. Vimos un gran porcentaje del área de 3 puntos del equipo de Caguas en esa primera mitad, que parecía que podía ser una noche larga para San Germán, porque vimos un equipo de Caguas bien acertado en el área de 3 puntos. Vimos un equipo de Caguas encontrando el hombre solo en la pintura. Que vimos un equipo de Caguas bien distinto a lo que vimos el año pasado, que definitivamente es un equipo que debemos mirar y no se debe descartar en esa sección, porque ese equipo va a venir a jugar todas las noches y vinieron muchas piezas que todavía no se habían empapado en lo que es el BCN, como en el caso de Marlon Hargis, quien empezó entonces en el cuadro inicial en este juego, y en el caso de Lewis King, que vino del banco. No sabemos si es una estrategia de Will Hemus quien va a utilizarlo más adelante o es simplemente, ¿verdad?, porque él llegó ayer, que no sabemos si, ¿verdad?, como no se ha acoplado completamente, si es algo que luego va a cambiar. Pero esa estrategia para mí es fenomenal por el hecho de que tiene la pieza de Marlon Hargis en el cuadro y le da entonces otra faceta cuando viene esa segunda escuadra. Sigo pendiente al chat de La Presión. Por ahí está Wadi Sanabria desde Minnesota, Avi Silva desde Filadelfia. Le sigue por ahí Junior Ríos desde Orlando, Florida. También Tomás Javier Seguí Viali se está enviando saludos. José Morales desde Jacksonville, Florida. Por ahí siguen también desde Miami. Me gusta mencionarlo porque es la diáspora, sí, que está pendiente y está viviendo lo que es nuestra historia, que comenzó un 1-0 los Atléticos de San Germán. Ya hablamos de las primeras tres estadísticas porque queríamos introducir esto hacia los triples. Creo que pensábamos que era una noche larga cuando Caguas en la primera mitad anotó 10, pero vinieron los ajustes y, como Christopher dice, de 15 triples que tiraron en la segunda mitad anotaron solamente 3. Positivo por demás eso, ¿verdad?, en cuestión a la defensa y a la agresividad que demostró San Germán en los ajustes. Con las otras estadísticas, en los rebotes, dominamos por 10, 47-37 a Caguas. En asistencia, 19-16, dominamos ese renglón. En robos de balón, dominó Caguas 6-4. En bloqueos, 3-2, dominó Caguas. Y en turnovers, fueron 15 los de San Germán y 11 de Caguas. Hablamos un poquito de esas estadísticas, ya eso es más hacia lo agresivo, hacia lo fuerte del juego aquí en San Germán. Mira, vimos un equipo de Caguas bien aguerrido en lo que es la parte defensiva y eso se reflejó en los robos de balón, pero también mucho crédito a la defensa, ¿verdad?, primero que todo del equipo de Caguas, pero también vi un equipo de San Germán un poquito con mucho turnover, ¿verdad?, muy errático en el lado ofensivo. Quizás un jugador como en el caso de Bryon Allen, que no está bien complementado
del todo con el equipo de San Germán, porque sabemos que Jader Fernández llegó apenas ayer, hace dos días. De igual manera, el refuerzo Gianmarco Pickett acaba de llegar. Así que todavía, ¿verdad?, él está engranando con este grupo. Todavía yo entiendo que no los conoce del todo. El caso de Moni Rodríguez, Josué Erazo. Vimos jugadas y vimos momentos en las que no estaban en sintonía. Y eso viene con la marcha. Definitivamente es algo que se debe ir a la práctica. Deben ir, ¿verdad?, conociéndose un poquito más. Pero veo que esa parte de la defensa, de los robos de balón, mucho crédito a la defensa, como comenté, porque vimos ese esfuerzo defensivo de parte de Cagua, pero también tengo que recalcar que el caso de San Germán fue un poco errático en el lado ofensivo, con cosas bien mínimas, que no se transfirieron en puntos, y por eso entonces San Germán sale con la victoria. En cuestión de lo errático, Christopher, yo pienso que es más bien por el sentido de primer juego, ¿verdad? Lo que cae es en ritmo. Brian Allen está conociendo al equipo, se había visto con un equipo diferente cuando fue el jueves a Quebradilla, se añade dos piezas, un refuerzo y J.D. Fernández. Dos piezas clave del sistema ofensivo. Es volver entonces a lo que es el equipo, ¿verdad? Encontrarse, ¿verdad? Tratar de ser mejor. Y entonces así lo demostraron en la segunda mitad. Fue una segunda mitad más consistente, más en equipo, más en movimiento de balón. Entró entonces la figura de Jorge Bryan a involucrarse. Entró los puntos sueltos de Josué Erazo y compañía. Y la rotación se acorta. La rotación es más pequeña y allí le da posibilidad de estar por más largo tiempo junto. Y hace que se conozcan y hacen que entonces puedan cerrar el partido de la manera que lo hicieron. Y para sumar a lo que estás comentando, también del caso de Brian Allen. Lo vimos quizás un poquito errático también en la primera mitad, algo también en la segunda, pero no estuvo bien envuelto en la parte ofensiva anotando puntos. En la segunda mitad vimos, ¿verdad?, cómo no necesariamente que jaló el juego hacia él, pero sí hubo momentos dados que él sabía que San Germán necesitaba unos puntos, y él entonces decidió, ok, yo lo voy a hacer, yo le voy a traer esos puntos, porque para eso que yo estoy aquí. Así mismo es, Tomás nos dice, viéndolo desde Detroit, feliz cumpleaños a Mateo Hernández. Mateo, el número 7, dice, por ahí sigue toda la gente nuevamente escribiendo, apoyando, se han mantenido, ¿verdad?, en la transmisión de nuestros atléticos, y en cuestión a lo que es la presión anaranjada del Post Game Show, que se supone que es un show diferente afuera, ¿me entiendes?, en sintonía, pero obviamente, entendiendo lo que hubo hoy, entendiendo lo que pasó hoy con los problemas técnicos, hemos arreglado y por lo menos le podemos dar un espectáculo de calidad luego del partido. Pronto por ahí va a venir Sebastián a hablar un poquito de lo que ha ocurrido con nosotros en el juego de hoy, que mucha gente dice, Caguas le metió la presión, lo asustó, pero oye, Caguas es un equipo profundo de tres refuerzos, anotó 10 triples en la primera mitad, es complicado, son incómodos, muchos jugadores son grandes, altos, que ponen la bola en el piso, pues obviamente la noche va a ser difícil, pero se trata de ajuste. Y hoy San Germán fue mejor en ese renglón. Entiendo que un solo jugador, y lo podemos verificar más adelante, entiendo que un solo jugador no estuvo en la rotación en la noche de hoy, todos los demás jugaron de parte de los Criollos de Caguas, que eso es muy positivo también para ese equipo, porque todos van a estar ready al momento de ese llamado. Pero es algo definitivamente para esos jugadores, ya se empaparon en el primer juego, ya ese segundo juego ya botaron el golpe. Así que eso es algo también bien positivo de ese equipo, porque a pesar de que si vienen lesiones o si hay cambios de refuerzo, pues esos jugadores van a estar listos para jugar. Ahora bien, importante, vimos cómo la gente, ¿verdad?, trajeron lo de la presión, pero aquí yo creo que se dejó claro quién es la presión. Ellos saben, ellos estuvieron pendiente todo el juego a ver si podían meterla o no, se emocionaron, pero al final sintieron la verdadera presión. Yo creo que la presión anaranjada llegó mucho antes que ellos y hoy la sintieron en San Germán. Puntos en la pintura, 38 puntos para San Germán, 18 para Caguas, ahí está el renglón diferente. No pudieron encontrar a Mitchell, de Moncollier tampoco pudo hacer de lo suyo y carecieron un poquito de esos puntos en la pintura, más su fortaleza es el tiro a larga distancia. Y San Germán le sacó provecho en los puntos del área de Second Chance Points, los puntos en doble oportunidad. Segunda oportunidad. 13 San Germán, 12 que, el equipo de Caguas, puntos de los turnovers, Caguas sacó provecho. 20 a 10, puntos de la pintura, puntos del banco. Ahí hubo una gran diferencia. 47 a 25, y es lo que Christopher estaba diciendo. Correcto. La rotación. Lo largo que fue, lo productivo que fue, los minutos, la productividad, por eso fue que entonces Caguas domina por tan doble dígito. No, y el caso de traer a Luis King del banco es una de sus mayores piezas ofensivas. No, todavía no hemos visto las estadísticas individuales, pero entiendo que es una de las figuras con mayor anotación en la noche de hoy, y eso se ve reflejado entonces en esos puntos del banco. Uno de los renglones, Eddie, que estábamos hablando ahorita y se me pasó mencionarte,
que me sorprende. Entiendo que ganamos los rebotes, mencionaste, ¿verdad? Sí, los rebotes los ganamos 47-37. Algo bien positivo, y si no me equivoco, entiendo que el año pasado, con un equipo bastante similar del equipo de Caguas, anteriormente de Cruces Dumacao, no le habíamos podido ganar los rebotes a este equipo, porque sabemos que una de sus fortalezas es la pintura. El caso de Akil Mitchell, Devon Collier ahora, y anteriormente, ¿verdad?, tenían jugadores que eran sólidos en la pintura, y era un departamento que se nos hacía bien complicado. Hoy que hayamos ganado ese departamento por más de 10, definitivamente algo bien positivo para San Germán, porque sabemos que eso es uno de nuestros talones de Aquiles, y sobre todo en esos rebotes ofensivos que convierte el otro equipo y lo hace canasto. Así mismo es, Christopher, pero una de nuestras, yo creo que, profundidad, una de nuestras fortalezas es el rebote. Tenemos a jugadores espigados, grandes, fuertes, y un point guard que también va al rebote, y jugadores del perímetro, que eso ayuda a que San Germán pueda, ¿verdad?, jugar y luchar contra estos equipos como Caguas y como otros equipos, que puede ser que una de sus profundidades sea esa, y tienen jugadores que lo demuestran así. Ahora, yendo un poquito a las estadísticas individuales, ¿verdad?, mientras saludo, sigo saludando por ahí a la gente pregunta quién ganó. San Germán gana, domina el partido 89-85. Aquí está la presión anaranjada en su post-game show, agradecido por los auspiciadores, ¿verdad?, que han hecho esto posible. Seguimos por allí. Oye, la gente de la diáspora está activa. Sí. Desde Virginia, Héctor Rosado nos saluda. Gerardo Casiano desde Calley, Puerto Rico, siendo atlético y apoyando a la cuna. Quiero corregir, las estadísticas ahorita no estaban actualizadas, pero Moni Rodríguez del banco anotó 10.5 rebotes, una asistencia en 18 minutos. Ahí vemos reflejado lo que ocurrió. Correcto. Y lo positivo, pero ya hablando de esas estadísticas individuales, San Germán vuelve a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores en doble dígito. 6. Ahí es donde tú dices que puedes competir todas las noches, Christopher. El año pasado entiendo que al principio estábamos con 4 o 3 jugadores todas las noches. Luego fue cambiando drásticamente cuando entraron los nuevos refuerzos, también cambió. Pero esto definitivamente muestra lo que es el juego colectivo, que era lo que estabas mencionando ahorita. Ese juego colectivo que tanto nos caracterizó en algún momento el año pasado se vio reflejado en la noche de hoy. Vimos un Bryon Allen que, a pesar de que no tuvo el mayor de los mejores juegos, porque sabemos que puede dar más, vimos un jugador bien desprendido del balón, un jugador que hizo mejor a sus jugadores. Y lo mismo lo pudimos ver con el caso de Jamarcus Pickett. Jamarcus Pickett quizás no tuvo muchos lances al canasto, y la gente va a decir, fíjate, sus estadísticas fueron bien bajitas. Pero en el caso de Jamarcus Pickett sí hizo mucho mejor a sus jugadores. Lo hizo muy bien en el lado defensivo. Entendemos, ¿verdad? Oye, entendemos, acaba de llegar hace apenas 2 días. Que se acopla al equipo, pedirle que se acopla al equipo en 2 días para mí es algo imposible. Pero ver entonces cómo este jugador acepta su rol, ver este jugador cómo estuvo en el lado defensivo bien activo, y que en el lado ofensivo no vino a hacer estadísticas como en el caso de otros refuerzos, sino que vino a buscar la victoria, es bien positivo para este equipo. Podemos empezar con esa dupla, con la dupla de nuestro refuerzo. Bryon Allen hizo 23 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias en 33 minutos. Bryon hizo 6 turnovers. Así que yo sé que es un renglón donde va a mejorar, es un renglón donde va a buscar ser mejor, porque muchos de ellos fue, ¿verdad?, en ese off dribble, en ese tratando de pasar el balón correctamente. Muchos rebalones en la cancha. Así que Bryon Allen en esa parte yo sé que va a mejorarlo. Y entonces Pickett en 33 minutos también, 11 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. Es un jugador que llegó el lunes a Puerto Rico. Es un jugador que apenas lleva 2 prácticas con el equipo. Una fue de tiro y la otra fue una práctica no tan full swing porque se practicaba hoy. Así que es un jugador que en la marcha va a ir conociendo. Pero lo más que me interesó, lo más que me gustó, fue que hoy fue pro teammate. No jalo la bola en la mano, no quiero tener mis puntos, no quiero tener mis maneras. Vamos a ir hacia el equipo, vamos a ir a seguir el rol y mis puntos van a llegar. Así que es positivo esta dupla de refuerzos. Yo siempre he dicho, mientras se mantengan en doble dígito y en el renglón de 6 a 7 asistencia o rebote, San Germán va a poder competir porque los otros jugadores van a complementarse. Que ahí entonces empiezo con José Erazo, 14 puntos, 5 rebotes, una asistencia en 23 minutos. Cuando vas en el plus and minus, Erazo te da un 15%, Piques te da un 18%, Ole Brian Díaz, fueron 6 puntos, pero ¿en qué momento? 6 puntos, sí. 6 rebotes en el tercer parcial. En la primera mitad San Germán no lo había utilizado, en ese tercer parcial empieza con él y las cosas cambian, porque tiene que meterse al lado de ayuda de lo que es Cagua, y ahí entonces el triple empieza a caer de Jader. En uno de esos canastos prácticamente fue de la mano de Jamarcus Pickett. Jamarcus ataca por el medio, lo ve,
atrae la defensa y la da en, entonces en ese short corner donde estaba Jorge, donde, ¿verdad?, consigue ese canasto, pero vimos en ese lado cómo se van complementando estos dos jugadores que apenas se conocen. Y en el caso de que Gianmarco, como mencioné ahorita, pueda desprender del balón cuando tenga un jugador al lado solo y lo pueda hacer mejor, definitivamente engrandece lo que es la franquicia y sobre todo el mensaje que le lleva a Eddie Casiano, que aquí somos un solo equipo y no, ¿verdad?, no, lo que vale es el nombre del frente y no el de atrás. Continúo con Jader Fernández, 10 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias. En la primera mitad no estuvo muy presente en la ofensiva, ajustó y en la segunda mitad le cayeron los puntos importantes, tiró solamente de 12-3. Ahí tú ves que está en ritmo, está tratando de caer. Jader viajó el lunes y el martes se integró a practicar por la tarde, que también en lo que cae en ritmo, en lo que cae en juego, en lo que entra, pues obviamente va a tener más complicidad. Y yo sé que de ese segundo a tercer juego es donde se va a ir viendo mejor, que ese es otro jugador que estuvo en doble dígito. Por ahí le seguimos con Luis Pelacoco Hernández, saludable, siempre sabe hacer lo que sabe hacer. 10 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia. Háblame de esta dupla. Eso, en el caso de Luis Pelacoco Hernández, fue bien interesante porque fue nuestro mejor anotador en la primera mitad. Anotó esos 10 puntos en nada. Anotó 8 puntos en cosa de nada. En un abrir y cerrar de ojos, ya Pelacoco tenía 8 puntos y termina la primera mitad como el mejor anotador. Que sea uno de estos jugadores que pueda venir del banco, como tanto hemos hablado en años anteriores, y aportar en el lado ofensivo, porque sabemos lo que puede dar en el lado defensivo, pero que pueda aportar en ese lado ofensivo es grandioso para este equipo. Pero vimos cómo Luis Pelacoco Hernández no se vio desesperado como en otras ocasiones, lo vimos identificando los mismatch, vimos que hubo un momento en el que él estaba dominando ese macheo, aprovechó, lo llevó hasta el canasto y consiguió esos canastos. Muy positivo lo que vimos de Luis Pelacoco Hernández y sobre todo en los minutos que estuvo en cancha. Luis Pelacoco Hernández saludable, le da otra fibra al equipo, hoy lo vimos. Sí. Y en ese de tercera cuarto parcial, cuando tuvo que entrar, ¿verdad?, sacó por 5 faltas a lo que fue Mitchell. Creo que ese es uno de sus trabajos que no va a las estadísticas. Esos trabajos sucios, por lo cual él está aquí. Ese trabajo sucio, ese trabajo fuerte, ese trabajo difícil, Luis Pelacoco Hernández lo hace a la perfección y es por eso que San Germán le sabe sacar sus dividendos. Saludo por ahí a DJ Alberto, ya lo saludé, no. Sí, no, sí. O sea, está ahí medio histérico que no le hemos enviado saludos. Un saludito ahí a DJ Alberto y a Yanitza Tolinche, que también está por allí. Del banco, otra figura buena que jugó, ¿verdad?, que no tuvo mucho punto, pero se vio los destellos de lo que pudiera ser una buena temporada. Antonio Gordon, mucho más. Oye, footwork, mucho más entendimiento, sí, lado de ayuda, y es incómodo en defensa, Chris. En el caso de Antonio Gordon, causa un poco de molestia porque hemos visto lo que ha trabajado y sabemos que quizás él no se va el más contento esta noche, porque aunque hayamos ganado, él lo hizo bien en el momento en que estuvo en cancha. Vimos movimientos que no habíamos visto del caso de Antonio Gordon y de otros jugadores hace mucho tiempo. Como mencionaste, un footwork que no habíamos visto en él, que no habíamos visto el año pasado. Lamentablemente no consiguió esos canastos, pero lo vimos bien, bien distinto en el lado ofensivo. Que quizás hoy no tuvo su mejor noche, mala suerte. Seguimos para la próxima, mejores noches vendrán. Pero lo que hemos hablado en otros contenidos sobre Antonio Gordon, la gente pudo ver que a pesar de que no consiguió esos canastos, estamos viendo un Antonio Gordon distinto. Y todo va a depender también de la rotación, todo va a depender de los equipos que vayan contra. Obviamente hoy habían jugadores igual que él, que entonces se le complica más, sí, el asunto. Y es un, ¿cómo te digo?, es un rookie. Es su segundo año. Apenas su segundo año. Va a tener su oportunidad y va a tener su manera de poder ser un destello. Yo creo que con eso, ¿verdad? Por ahí Kyle Magui tuvo una participación, pero bastante mínima. Sí. Obviamente, porque pues Jader Fernández llegó y entonces ahí esa posición es un poquito más difícil de jugar. Pero yo sé que Eddie va a ir encontrando la manera de aportarlo a cancha. Glenn Sanabria ahí no se vio tan desesperado buscando los tiros. Se vio más defendiendo y acomodando los jugadores y dando los minutos de calidad para que pudieran descansar los jugadores. Así que de esto le se cayó trata. Un canasto, entiendo que le cayó un canasto de 3 puntos, lo sí, cual no veíamos, ¿verdad?, hace un tiempo. Muy positivo en este caso de Glenn, porque San Germán necesita que Glenn esté ready, necesita la parte ofensiva de Glenn Sanabria, porque sabemos, como mencioné ahorita en el caso de Pelacoco, perdón, sabemos lo que puede dar en el lado defensivo. Ahora necesitamos que, de igual, en esos minutos que Eddie te está dando la oportunidad, necesitamos que aporte en el lado ofensivo, porque entonces en el momento que tú estás en cancha es por alguna razón en específico. Pero sobre todo, nuestro mariscal Brian Allen está en banco o Jader Fernández está en banco. Uno de los dos no va a estar aportando en la cancha, así que necesitamos entonces que en este caso Glenn Sanabria
de ese escalón hacia arriba y pueda aportarnos ofensivamente. En el primer partido, San Germán logró hacer los ajustes necesarios para sacar la victoria. 89-85. Defendimos la cuna, le metimos la presión a Cagua. 1-0. Creo que hoy dormimos, obviamente, en la primera posición porque nadie más jugó en esta sección. En los otros partidos, en el BCN, quiero recalcar que por allí hubo una derrota. Alguien no está muy contento hoy. Hubo una derrota. En el tablado está lloviendo y no es del cielo. Hubo derrota en Guaynabo, 101-93. Si no me equivoco, perdió el equipo de Guaynabo. Perdió Guaynabo. Contra Manatí, una dolorosa derrota. Nadie los daba a perder. 101-93, Sheldon Mac, 32 puntos. Sheldon Mac, entiendo que terminó con 36, si no me equivoco. Ronda y Hollis Jefferson, para los que están preguntando, 15.11 rebotes. Mínima su actuación en este caso, apenas en el tercer cuarto tenía 7 puntos. Que está quedando a deber en el caso de Ronda y Hollis Jefferson, ¿verdad? Porque sabemos que él decidió irse a Guaynabo por algo monetario. Así que entendíamos que vale el dinero. En el caso de Braima, definitivamente sabemos que no es el mejor jugador ofensivo, pero debe aportar un poquito más. No estuvo ni en doble dígito. Y en el caso, sabemos que a Guaynabo le falta Gary Brown. Exacto. ¿Verdad? Que no es está, complicado, es difícil igual sin tu mariscal de campo, por más que sea. Porque, ¿verdad? Que por más que sea, pero sabemos que en el caso de Ronda y Hollis Jefferson es un jugador que le gusta también jugar en la 1. Así que no sabemos qué pasó, no vimos el partido, así que no vamos a comentar sobre ello. Pero vimos entonces cómo Manatí sacó una victoria grande, sacó una victoria en la carretera. Así que ellos entiendo que inauguran este próximo viernes, si no me equivoco, recibiendo entonces lo que son los Atléticos de San Germán. Allí estaremos. Y entiendo que hay otro juego corriendo. No me cargas, si te cargas. Es la inauguración si te cargas en Carolina. Bayamón en Carolina, ahorita lo dejé ganando Bayamón por el mínimo, por 2 o 3 puntos. Así que, como dice Christopher, San Germán visita, los próximos 2 partidos de San Germán son en la carretera. San Germán visita a Manatí el próximo viernes y el domingo San Germán visita a Mayagüez. Esos son los 2 partidos en calendario. En Manatí es a las 8 p.m., en Mayagüez es a las 6 p.m. Yo creo que mucha gente ya ha comprado tickets, mucha gente ya ha comprado taquilla, mucha gente ya ha hecho de todo. So, realmente va a ser un buen partido el domingo, pero, el viernes ya he escuchado que mucha gente quiere estar y quiere ir hacia Manatí. Va a haber mucha gente que se va a tirar para allá. En Manatí no hemos tenido la suerte de jugar muy bien en los últimos encuentros, pero vamos buscando reivindicarnos y tratando de aguardar la fiesta allí a los Osos en su inauguración. No, y que los Osos, ¿verdad? Vienen, cambiaron imagen, cambiaron, ¿verdad? Un poco lo que es el equipo, los uniformes y demás. Vienen con piezas nuevas, en el caso de Tyler Davis. Pero San Germán, pues, ¿verdad? Viene a seguir haciendo lo que está haciendo. Va buscando esa segunda victoria, su primera victoria en la carretera, rumbo entonces a lo que sería este tercer partido, que es uno de los clásicos acá en este lado, ¿verdad? En el lado oeste, y una de las riñas, en este caso, ¿verdad? Como lo apadrinó el BCN. Así que vamos visitando lo que son los Indios de Mayagüez. Allí estaremos también, en nuestra segunda casa. No quisiera irme 0-2. Quisiera, ¿verdad? Poder irnos 1-1 en la carretera. Correcto. O 2-0, obviamente. Sobre todo ganar en Mayagüez. Pero obviamente es complicado, ¿verdad?, ganar en la carretera. Pero todo fanático de San Germán que esté por el área, es un viernes, 8 de la noche, Manatí es una excelente cancha, hay boletos disponibles, Tiquetera, si no me equivoco, es el que los vende. Así que vaya, dése la vuelta, visite San Germán, visite a Manatí cuando San Germán, ¿verdad?, está cerca de allá. Si no puede o tiene la oportunidad de verlos aquí en el Arquelo, y el domingo yo creo que ustedes saben ya lo que hay que hacer. Hay que ir a apoyar a tu Atlético de San Germán en la cancha de los Indios de Mayagüez, allí en el Palacio. Christopher, yo creo que ha sido todo por el Postgame Show de la importante, presión. Importante, próximo martes, importante, regresamos a lo que es el Coliseo Arquelio Torres Ramírez cuando recibamos la visita de los Santeros de Aguada. Los esperamos a todos, los boletos ya están disponibles, así que vaya, busque sus boletos, esperamos otro sold out. Así que definitivamente, viernes vamos a Manatí, domingo visitamos a los Indios de Mayagüez y regresamos a casa el próximo martes 9 de abril, donde recibimos los Santeros de Aguada. Así que, oye, apoye San Germán, ganamos, primer partido, inauguración en casa, 1-0, no se pierda toda esta travesía de los Atléticos de San Germán, de parte de la presión anaranjada y de parte de los Atléticos de San Germán. Recuerden que somos la presión. Y recuerden
que la verdadera presión está en San Germán. Hoy se la pusimos allí para que ustedes tuvieran una pizca de lo que significa. Así que ha sido todo por nosotros. Christopher Bonilla, Eddie Ruiz, La Presión Anaranjada en la transmisión de los Atléticos de San Germán. Nosotros será hasta el martes 9 que volvemos aquí a La Cuna. San Germán visita a Manatí el viernes y el domingo a Mayagüez. Apoya y recuerda que un Atlético no se quita nunca.